Vamos a exponer en estas sesiones que constituyen este curso a propósito del Quijote como genoma de la literatura, como una obra en la que en cierto modo se sintetizan todos los componentes de la literatura universal, cómo este relato de Cervantes, esta novela de referencia de la literatura española y de la literatura universal, puede utilizarse como criterio para interpretar otras obras literarias. Es decir, puede interpretarse como el combustible fundamental de la literatura comparada. Esto es lo que de alguna manera a lo largo de este curso, en diferentes sesiones, concretamente en 10 puntos principales, vamos a tratar de exponer y de explicar. Inicialmente, en la primera de estas cuestiones, quiero hacer referencia a 5 puntos, a 5 criterios, a 5 objetivos, o casi diríamos postulados fundamentales, que servirán de base a toda la explicación posterior que voy a dar. Y estos postulados fundamentales tienen que ver naturalmente con el estado en el que actualmente se encuentran los estudios literarios. Es decir, en el comienzo del siglo XXI, que es donde ahora nos encontramos, siguiendo el calendario gregoriano, todo hay que decirlo, porque cuando deje de existir el calendario gregoriano, pues claro, tendremos que saber de qué hablábamos, ¿no? Si es que sigue existiendo una plataforma que visualice lo que aquí grabamos. El comienzo del siglo XXI, los estudios literarios, a mi juicio, supone un retroceso que casi nos lleva a lo que son los comienzos del prerromanticismo en la investigación literaria. Es decir, los estudios literarios se han descompuesto, se han desordenado, se han deteriorado en los últimos 20 o 30 años más rápidamente de lo que lo han podido hacer en los últimos 3 siglos aproximadamente. Es decir, hoy día las instituciones educativas encuentran numerosas limitaciones y numerosos obstáculos en la formación de historiadores, de estudiosos de la literatura, de críticos literarios, de filólogos, de lingüistas, porque los estudios literarios se han reemplazado por otro tipo de estudios, por estudios culturales. De tal manera que esto supone, por una parte, el encanto mayoritario de quienes se dedican a estudiar cultura y el vacío cada vez mayor de quienes se dedican a estudiar literatura. Esto es un hecho absolutamente determinante. Yo no voy a decir si esto es bueno o si esto es malo. Esto simplemente es una realidad. De la misma manera que quizás dentro de unas décadas ya no haya coches de gasolina, sino coches eléctricos. Entonces esto, pues, naturalmente es bueno según determinados criterios y es malo según, pues, las petroleras, por ejemplo, ¿no? Bien, pues con la literatura suceden cosas que son cambiantes. Suceden cambios. Ahora bien, estos 5 postulados que yo planteo para interpretar lo que es el estudio de la literatura a comienzos del siglo XXI son los siguientes. En primer lugar, cuando la anglosfera, cuando el mundo académico anglosajón habla de literatura, habla de algo completamente diferente a lo que por literatura entiende la hispanosfera. Es decir, que la tradición hispano-greco-latina, es decir, la tradición que comienza en Grecia, que sigue a través del Imperio Romano, de Roma, de la latinidad, y también a través del Renacimiento italiano, y que después cuaja en los siglos de oro españoles, tiene un concepto de literatura que en absoluto se corresponde, en absoluto se identifica con el concepto de literatura que tiene el mundo académico anglosajón que comienza a imponerse a lo largo del siglo XVIII. Son dos conceptos de literatura completamente diferentes, pero la hispanosfera no lo sabe. Y cuando en Hispanoamérica, y también en España, en Italia, en la Grecia actual, la gente interpreta la literatura, lo hace desde un criterio de literatura que ha sido construido por el mundo académico anglosajón. Es decir, que estamos interpretando la literatura de tradición hispano-greco-latina desde criterios de interpretación literaria, donde la literatura está disuelta en la cultura, elaborados por el mundo académico anglosajón. Es decir, es como si quisiéramos, de alguna manera, manejar
un instrumento que hemos fabricado nosotros con un manual de instrucciones escrito en inglés. Es la situación que realmente se da. Entonces, claro, es una situación muy curiosa observar cómo la tradición universitaria mediterránea ha asumido un concepto de interpretación literaria, en particular, y cultural en general, elaborada completamente por un mundo donde la literatura y la cultura han tenido un desarrollo muy inferiores al que, literariamente hablando, han tenido en el mundo de tradición hispano-greco-latina. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Pues porque, claro, estamos interpretando el Quijote con la nomenclatura del mundo académico anglosajón. Esto es enormemente curioso. Estamos interpretando el Quijote con un manual de instrucciones escrito en inglés. Estamos interpretando lo que ocurre en Hispanoamérica con un manual de instrucciones impreso en Nueva York. Claro, esto es enormemente curioso, enormemente sorprendente, porque o esto se interpreta como un acto de ventriloquía, es decir, estamos hablando español con sintaxis inglesa, entonces la gente tiene sexo, por ejemplo, o la gente utiliza la voz pasiva en unos contextos absolutamente aberrantes. Es decir, la gente está utilizando completamente una nomenclatura en inglés para hablar en español y sobre todo para interpretar la literatura española. En fin, esto es algo que o se es consciente de ello y se participa en ello, aun siendo consciente, o se es inconsciente de ello, que es lo que ocurre, y se participa inconscientemente en ello. Pero desde luego aquí no vamos a explicar el Quijote desde los criterios del mundo académico anglosajón, sino que vamos a explicar el Quijote desde los criterios de la tradición literaria hispano-grecolatina, desde los criterios de la tradición de una genealogía literaria hispano-grecolatina. Por lo tanto, si sostenemos que la interpretación de la literatura que se hace en español exige una interpretación literaria que no puede estar hecha por un mundo académico cuya literatura es inferior a la nuestra. En este punto hay que coger las cuestiones con pinzas, en este terreno. Por lo tanto, cuando hablamos de literatura, desde el punto de vista de la tradición hispano-grecolatina, estamos hablando de algo muy diferente a la idea de literatura que tiene el mundo académico anglosajón. ¿Cuál es la idea que el mundo académico anglosajón tiene de literatura? La de un libro de autoayuda. Básicamente, ellos conciben la literatura como un libro de autoayuda, como un libro que estimula sobre todo las sensaciones, las emociones, más que lo inteligible. Cuando el concepto de tradición hispano-grecolatina lo que hace es convertir a la literatura en un discurso, diríamos, que te hace pensar. Es decir, la anglosfera siente la literatura, la hispanosfera piensa la literatura. Esta es la gran diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, claro, si enseñamos a la gente a sentir la literatura, pronto veremos que es un lugar incómodo para los sentimientos. Es más cómodo la cultura. La cultura se sienta mejor que la literatura y se siente mejor que la literatura. La literatura es un discurso donde la gente se encuentra mal. La literatura no proporciona una vida relativamente cómoda, sino más bien lo contrario, porque la literatura siempre pone el dedo sobre tu llaga, siempre pone el dedo sobre la herida. Entonces la literatura plantea problemas que la cultura resuelve. La literatura plantea muchos problemas, pero la cultura, sin embargo, los resuelve todos. Porque la cultura es un terreno ideal donde, debidamente confitadas determinadas circunstancias, todo resulta muy llevadero, muy asequible, muy armonioso, muy reconfortante, muy identitario, muy etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, en la literatura todo esto resulta mucho más conflictivo. Es decir, la literatura, insisto, crea problemas que la cultura resuelve. Por eso la cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura. Claro, no podemos decir que la anglosfera carece de literatura porque eso es una tontería y es un disparate. Pero la literatura que se desarrolla en la anglosfera es una literatura que bebe en las fuentes de la literatura que se genera a través de la tradición hispano-grecolatina. La literatura nace en Grecia, en una Grecia muy determinada por un mundo
donde la disciplina no es la de la religión. Claro, recientemente Sánchez Dragó hacía unas declaraciones, bueno, siempre hace muchas declaraciones, pero hacía unas en virtud de las cuales decía que actualmente, conforme a las leyes de lo políticamente correcto, de la ideología de género y de todas estas cuestiones, pues el arte griego, la literatura griega, no se habrían desarrollado nunca. Bueno, pero es que el arte griego y la literatura griega no se desarrollan ahí por casualidad, sino que se desarrollan ahí porque no se pudieron desarrollar en otra parte. Es decir, la literatura no nace en un mundo intervenido por Yahvé. Ahí nacen las Sagradas Escrituras. Otra cuestión es que la evolución del pensamiento humano haya permitido, después de secularizar muchas cosas, y la literatura es el primer instrumento de secularización, porque es el primer instrumento que convierte a los dioses en ficciones, pues hayamos podido plantear una interpretación retrospectiva de la Biblia como literatura. Pero a ningún contemporáneo de los escritores del Génesis o del Éxodo se le hubiera ocurrido jamás considerar que la Biblia era literatura. Primero, porque no disponían de esa palabra, lo cual ya revela absolutamente todo. Y segundo, porque para ellos eran escritos sagrados, no ficticios, sino sagrados, no tienen un concepto de ficción. Por lo tanto, es evidente que las palabras de Drago son coherentes, pero parece como si lo hubiera descubierto ya siendo octogenario. Es decir, la literatura solo surge en determinados contextos donde se dan determinadas condiciones de libertad. Por esta razón, cuando yo daba de literatura una definición en la cual la libertad ocupaba el tercer lugar, porque es una construcción humana que se abre camino, construcción humana y también construcción racional, que se abre camino hacia la libertad a través del enfrentamiento dialéctico, claro, la gente me planteaba en muchos casos a qué tipo de libertades tenía que demostrar, qué tipo de libertades tenía que demostrar la literatura y a qué tipo de realidades tenía que enfrentarse la literatura para acceder a la libertad. Hombre, quien hace esa pregunta no percibe las limitaciones de la libertad de su época. Además, la libertad no es una experiencia humana que se vaya incrementando con el paso del tiempo. El paso del tiempo lo que registra simplemente es el grado de libertad de que se dispone. Pero en la Edad Media se disponía de una serie de libertades de las que hoy día no disponemos. Y hoy día disponemos de una serie de libertades de las que no se disponía en la Edad Media. Y dentro de 10 o 20 años tal vez dispongamos de menos libertades de las que disponemos hoy, como hoy disponemos de menos libertades de las que disponíamos hace 20 años. Cada uno sabe cuáles son, según la conciencia de las necesidades que pueda uno satisfacer desde exigencias de todo tipo. Las libertades no solo son políticas, hay libertades domésticas, hay libertades urbanas, hay libertades emocionales, hay mucho tipo de libertad de la que hablar, evidentemente. Entonces, la primera de estas cuestiones que tratamos es que la idea de literatura que maneja la hispanosfera y la idea de literatura que maneja la anglosfera son ideas no solo diferentes, sino incluso contrapuestas. Porque desde la anglosfera se usa la literatura, insisto, como un libro de autoayuda, como un manual de emociones, básicamente para entretenerse y sobre todo como producto mercantil. Claro, los amigos del comercio no pueden permitir que la literatura sea improductiva, y para hacerla productiva lo que hacen es convertirla en un sucedáneo que sobre todo seduce emocionalmente a la mayor parte de la gente, convertida ya no en lectores sino en consumidores. Claro, esa es la gran diferencia que hace que determinadas obras literarias como Pasión de la Tierra de Vicente Alessandre pues resulten insolubles entre los amigos del comercio, porque ¿quién va a leer eso? Pero es que yo digo más. ¿Quién lee el Quijote? ¿Quién lee la Divina Comedia? ¿Quién lee el Fausto de Goethe? Pues un público básicamente académico. La gente no anda por ahí leyendo el Quijote, aunque lo diga, eso no es cierto. Y aunque lo lea, pues lo que puede interpretar o entender del Quijote puede resultar muy discutible. También es cierto que el éxito de presuntas traducciones del Quijote al español contemporáneo, como la que hizo un determinado autor, pues revelan hasta qué punto el ser humano de hoy es incapaz de leer en versión original la lengua cuyo idioma habla, que es la de Cervantes. Es decir, a mi juicio no hay nada más ridículo
que eso, porque es infinitamente más valiosa la versión para niños que Rosa Navarro hizo del Quijote, que es una obra de arte, lo que escribió Rosa Navarro, el Quijote redactado para niños de Rosa Navarro es una auténtica obra de arte, que otras presuntas traducciones del Quijote al español actual, indudablemente. Entonces, ese punto es absolutamente fundamental. Si estamos en la hispanosfera, no podemos interpretar la literatura con el manual de instrucciones que ha hecho la anglosfera a partir de una literatura que es más pobre que la nuestra. Eso yo no lo acepto y no lo practico. Segundo lugar, el segundo postulado, que se deriva del primero, casi con una consecuencia deductiva, es que la literatura tiene una genealogía hispano-grecolatina. El núcleo de la literatura nace en Grecia, se desarrolla a través de Roma, de la latinidad medieval, Italia en el Renacimiento y España en el Barroco, en los siglos de oro. Ahí llega a su cenit. A partir de ahí, la literatura lo único que ha hecho ha sido experimentar transformaciones que han reflejado la deriva de las diferentes sociedades occidentales. Actualmente estamos en sistemas de gobierno que han sido instaurados en el planeta Tierra desde finales del siglo XVIII por la anglosfera, y el resultado que dan a la vista está. Es decir, el siguiente estadio ya será el de China, y gracias a la anglosfera, por vez primera en la historia conocida de la humanidad, Occidente dejará de regir la iniciativa del planeta. Dentro de poco esta iniciativa ya pasará a China y veremos a ver si algo de lo que hacemos hoy sobrevive entonces. Ya veremos a ver si algo de lo que hacemos hoy sobrevive dentro de 50 o de 100 años, cuando la República Popular China haya tomado definitivamente la hegemonía, que ya no será del Mediterráneo ni del Atlántico, sino que será global. Será global. Entonces, insisto, que la genealogía de la literatura, la esencia de la literatura, es hispano-grecolatina, donde lo hispano tiene un subrayado enormemente, enormemente importante. Por eso, insisto, para mí es ridículo estudiar una literatura como la española desde una teoría literaria fabricada en la anglosfera, que siempre se ha jactado, además, de ni siquiera saber qué es la literatura, ni de poder definirla, ¿no? Como Terry Eagleton sostiene, y como Hillis Miller sostienen, y como todos estos autores que se pasan la vida diciendo que la literatura no se puede definir, pero han escrito montones de libros acerca de algo que ni ellos mismos pueden definir. Una cosa muy, muy divertida esta, ¿no? Realmente. Bien. La genealogía de la literatura es hispano-grecolatina, el concepto de literatura anglosférico-hispanosférico es diferente y opuesto, y ya apuntalando la dirección de lo que queremos decir hacia el Quijote. El Quijote es ante todo un libro que demuestra el fracaso del idealismo. Y aquí se da una paradoja importante, y es que el Quijote es una obra que ha seducido sobre todo a los idealistas, lo cual resulta sorprendente, porque es una obra dedicada precisamente a burlarse de los idealistas, a satirizar a los idealistas, a ridiculizar a los idealistas, a presentarlos como gentes grotescas. Don Quijote es el mayor idealista. Pero si para Cervantes el idealismo es una perturbación de la realidad, y además una perturbación no solo psicológica, no es que se vea lo que no hay, no es que se vean gigantes donde hay molinos, sino que se trata de una perturbación operatoria, es decir, alguien que no funciona bien, alguien que no opera bien. Una mente idealista no es una mente emprendedora, como tratan de hacernos creer a veces ilusamente algunos pseudoempresarios, que dicen, tengo un proyecto de empresa ideal, es un proyecto de empresa que fracasa. Porque el proyecto de empresa que tiene éxito es el proyecto de una empresa real. Claro, los ideales en realidad son con frecuencia términos retóricos que tienen un objetivo estimulante a la hora de animar a la gente a hacer cosas incompatibles con la realidad, pero que precisamente por ese grado de incompatibilidad con la realidad creen ser superiores al prójimo. Y claro, esa superioridad desemboca con frecuencia en un fracaso completamente estrepitoso. Si el Quijote tiene un mensaje, es el de evitar incurrir en comportamientos idealistas y
el de poner los pies en el suelo y la cabeza en la tierra. Es decir, el ser compatible con la realidad. ¿Cómo serlo? Pues mediante un racionalismo que nos permita conocer bien el mundo en el que vivimos y poder sobrevivir en él, porque el objetivo de la vida es la supervivencia en el terreno de juego, en el terreno operatorio. Entonces, claro, si resulta que donde hay molinos vemos gigantes, y resulta que donde hay carneros vemos ejércitos, de otro tiempo además, de otra época, bueno, pues ahí tenemos un problema psíquico. Es lo que en psicología o en psiquiatría se llama, pues, psicopatologías. Pero claro, que el principal problema que tiene la, sobre todo la psicología, es determinar qué es un comportamiento anómalo. Un comportamiento anómalo es un comportamiento que la mayor parte de la gente no ejecuta de manera natural. Pero claro, cada día resulta más difícil objetivar, determinar qué es un comportamiento anómalo. Porque claro, cuando la patología comienza a ser norma estimulada socialmente, pues resulta muy difícil decir que es una anomalía. Porque claro, imagínense por decir, que convirtiéramos en una actitud progresista la conversión de la patología en algo normal. Bueno, claro, habría que determinar qué tipo de comportamientos tradicionalmente patológicos incorporamos a comportamientos normales, pero eso es un problema que tiene la psicología, la psicopatología y la psiquiatría. Ahora bien, Cervantes no tiene ese problema. Cervantes tiene muy claro qué es un idealista y quién no es un idealista. El idealista para Cervantes es aquella persona que adopta una forma de comportamiento incompatible con la realidad. Y las filosofías idealistas, que España nunca practicó y Alemania fue lo único que practicó, son aquellas filosofías que conducen a las sociedades políticas al fracaso. Ya insisto que Alemania debe a Kant y a Hegel la pérdida de dos guerras mundiales. Realmente, o sea, tan entusiasmados con el idealismo filosófico conduce al fracaso de una sociedad política. Si Alemania hubiera entendido el Quijote, hubiera comprendido el Quijote, habría evitado dos guerras mundiales y desde luego habría abortado irrevocablemente el desarrollo de la filosofía idealista kantiana, absolutamente. Como también habría abortado la reforma religiosa de Lutero, que fue el principal precursor del idealismo alemán. De hecho, el primer idealista alemán es Lutero, es alguien que dice que las escrituras pueden interpretarse libremente como cada uno quiera, responsabilizando de esa voluntad al Espíritu Santo, lo cual eso es fabuloso. Yo monto un lío y digo que no fui yo, que fue el demonio. No, de hecho se suele decir, las armas las carga el diablo. No echemos al diablo las culpas que pertenecen al ser humano. No vamos ahora aquí a ser más teólogos que Nietzsche todavía, ¿no? Nietzsche, que se empeñó en destruir completamente la teología y la metafísica religiosa para reemplazarla por una teología y por una metafísica atea donde Dios era la nada, pero seguía conservando exactamente el mismo poder que antes. Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa. Más que la muerte de Dios, lo que hay es una transustanciación de Dios en la nada. Pero bueno, la cuestión es que el fracaso del idealismo es el tercer postulado que aquí planteamos. Y es prototipo de la literatura, porque insisto, la literatura siempre demuestra la experiencia de un desengaño. ¿Por qué? Pues porque a través del desengaño, que es una clave del mundo barroco, se puede conocer mejor la realidad. ¿Por qué? Pues porque se supera el engaño, literalmente hablando. Es decir, nótese que para el mundo académico anglosajón, y subrayo aquí lo de académico, también político, pero yo el mundo político anglosajón no lo conozco tanto como el académico sí. En el mundo académico anglosajón, la apariencia es la realidad. La apariencia es la realidad, es decir, que así como uno o una se muestre en una entrevista académica, porque en el mundo académico anglosajón no hay oposiciones, hay entrevistas, de tal manera que el valor objetivo es la impresión que a mí me causa la apariencia de la persona que voy a contratar, pero ni siquiera hay un ejercicio, un objetivo en el que los intereses puedan, digamos, manipularse. Bueno, todos sabemos cómo funcionan las oposiciones, pero las oposiciones, por corruptas que sean, siempre son más solventes que una apariencia. Sí, insisto, en el mundo académico anglosajón, a ustedes los contratan si caen bien.
si les dan buena imagen. Entonces, claro, la apariencia es allí la realidad. Si hay otra cosa al margen de la apariencia, no es responsabilidad de nadie. Para el mundo hispano, la realidad es lo que está detrás de la apariencia, porque la apariencia es una cobertura. Claro, evidentemente, si queremos vivir en un tercer mundo semántico, pues diseñamos la caverna platónica de apariencias y la preservamos. Si lo que somos es hispanos y conocemos la picaresca, conocemos lo que hay detrás de la apariencia, sabemos que para sobrevivir es menester tocar las cosas con la mano para dar lugar al desengaño. Es como diría Cervantes. Entonces, claro, la literatura siempre pone el dedo en tu llaga, la literatura siempre demuestra la experiencia de un desengaño. Y ese desengaño es lo que permite conocer mejor operatoriamente la realidad en la que vivimos y sobrevivir a ella. Porque si no, ¿qué ocurre? Si no, uno vive en el mundo de la felicidad, que naturalmente está redactado en inglés, que es la lengua de la felicidad, como tantas veces se ha dicho, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Ser feliz? Bueno, pues eso. Pero aparte de eso, o sea, aparte de ser feliz, es una cosa relativamente fácil, porque basta simplemente echarse a dormir, ¿no? Y no tener pesadillas. O sea, eso no revela absolutamente nada. Pero, insisto, la literatura apunta a algo más allá que el sentimiento, en su concepto hispano-greco-latino. Apunta al desengaño, apunta a superar el idealismo. Y además apunta a otra cosa enormemente importante, que es también a superar el desengaño. Porque, claro, hay gente que una vez desengañada se frustra, se desinfla y no es capaz de seguir viviendo. Claro, lo duro es que, conocido el desengaño, continúas el camino, ¿no? Continúas el camino de la vida que te exige, naturalmente, superar sucesivos desengaños, hasta que, de alguna forma, logras conseguir algo contra viento y marea, en definitiva. Pero claro, la superación del idealismo es el principal reto y desafío que tiene el ser humano. Y la superación de los desengaños que se van acumulando en la vida también. ¿Quién no ha tenido desengaños? El que no madura. La persona que no madura no se desengaña nunca. O la persona que simplemente opta por renunciar a la sociedad e integrarse en la vida de un gremio, que es el sucedáneo de la sociedad, donde el propio gremio te preserva de cualquier desengaño externo. Entonces el gremio te alimenta constantemente del idealismo que necesita para seguir utilizando tus recursos humanos dentro del propio gremio. Ahora, desde el momento en que tú digas aquí hay algo más aparte de la vida gremial, hay algo más aparte de la vida de la caverna, en ese momento te conviertes en alguien que debe ser excluido del gremio. Entonces, como Caín, apáñatelas, ¿no? El gremio de los abelitas, ¿verdad?, contaba con la complacencia del mandamás, pero el otro, que se rebeló cometiendo un crimen horrendo al dar muerte al hermano, pues entonces a paseo, como el padre y la madre que lo presuntamente engendraron y parieron también, ¿no? Que los echaron del paraíso. Es decir, que el fracaso del idealismo es lo que, ante todo, denuncia el Quijote, y es algo que tienen en común realmente casi todas las obras que verdaderamente merecen el nombre de literarias, ¿no? La superación del idealismo y la superación del desengaño para seguir haciéndonos compatibles con la vida. Ahora, claro, cuando hay una filosofía idealista que goza de enormes simpatías y que conduce naturalmente a los pueblos al fracaso, compitiendo con toda una filosofía materialista que es la que ha generado la tradición hispano-grecolatina, pues es que aquí tenemos claramente una dialéctica entre la hispanosfera y la anglosfera, una dialéctica que hay que ver y tenemos que saber en dónde estamos. Por eso para mí no hay nada más irónico que, por ejemplo, cuando, sobre todo en Hispanoamérica, hacen congresos sobre teoría de la literatura y están todavía con Genet, con Roland Barthes, con Derrida, con Foucault, se han atascado ahí, no salen de ahí y no saldrán nunca. No saldrán nunca, eso se requiere una generación diferente, y ya cuando llegue una generación diferente ya serán los chinos quienes intervengan con su concepto de literatura, que, bueno, veremos a ver cuál es. Porque yo, como he dicho muchas veces, la única literatura que puede seducir a la República Popular China es la que está escrita en español. Es la única que puede seducir a la República Popular China en el caso de que a la República Popular China se la pueda seducir de alguna manera. Que eso yo no lo sé, porque evidentemente no me dedico a seducir a la República Popular China, ni a nadie. Otra cuestión importante derivada de la del idealismo es la de construir una filosofía, una literatura, un sistema de pensamiento compatible con la realidad y operatorio con la realidad. Claro,
De hecho, si leemos el Quijote con atención, vemos que la posmodernidad es un conjunto de problemas exportados por la anglosfera, porque son los problemas que ha ido embrionando, gestando la anglosfera desde finales del siglo XVIII y también mucho antes, que los ha exportado, insisto, a otras naciones, a otras culturas, a otros pueblos, como si esos problemas genuinos y exclusivos de la anglosfera también se hubieran desarrollado en esos pueblos que no son anglófonos. Es decir, que los problemas que ellos han tenido, que han ido cultivando como consecuencia de la Reforma y como consecuencia de las filosofías idealistas, les han crecido enormemente, y debido a la globalización a través de la posmodernidad, los han sembrado también en otros terrenos. Y los ignorantes que viven en esos terrenos los han asumido como si esos problemas externos también fueran suyos. Y esto ha propiciado que la posmodernidad, bueno, expandiera una serie de comportamientos que, siendo patológicos para la anglosfera, aquí se hubieran asumido también como si fueran patológicamente nuestros, genuinamente nuestros, y no lo son, en absoluto, no lo son. Nosotros no tenemos los problemas culturales que ha tenido la anglosfera, nosotros no tenemos los problemas religiosos que ha tenido la anglosfera, los problemas derivados de una reforma luterana que abrió completamente la legitimidad para justificar cualquier forma de sentimiento como una forma religiosa de sentimiento, que es el origen de las diferentes sectas religiosas. Es decir, y de ahí se derivaron muchos otros conflictos y muchas otras situaciones enormemente violentas. Como consecuencia, insisto, de desarrollar una filosofía operatoria y compatible con la realidad, Cervantes, lejos de ser una consecuencia de Erasmo de Rotterdam, que es un apéndice problemático de la Reforma, en definitiva, Cervantes es un precursor de un pensamiento mucho más racionalista y mucho más materialista del que era posible percibir incluso en la Europa de los siglos XVI y XVII, como más adelante va a desarrollar Spinoza. Es decir, aquí la gente, con frecuencia, la gente académica, nos ha planteado a un Cervantes erasmista, un Cervantes que es una consecuencia de Erasmo, cuando en realidad es Spinoza, el que es una consecuencia poligenética. Poligenética quiere decir que es una poligénesis, es decir, se ha desarrollado sin tener contacto directo con Cervantes. Pero el pensamiento de Spinoza es un Cervantes. Spinoza es Cervantes sin ficción. Spinoza es una filosofía sin literatura. De hecho, no tiene gracia. O sea, si preguntáramos quién resulta más valioso, más entretenido, si Cervantes o Spinoza, evidentemente Cervantes. Cervantes se casó, conoció mujer. Claro, el pobre de Spinoza se dedicó a la filosofía, como si los que nos dedicamos a la filosofía no conociéramos mujer, ¿no? Pero vamos, quiero decir con esto que Cervantes llevó una vida plena, cosa que Spinoza no podemos poner como ejemplo de vida plena. Es decir, la mayor parte de los mayores filósofos de la historia, pensemos en Tomás de Aquino, en Federico Nietzsche o en Spinoza, fueron hombres que con el sexo tuvieron una relación muy, muy velada, vamos a decirlo así, por no utilizar el fonema oclusivo, el fonema fricativo sordo, velar. La velar fricativa sorda, muy jodida, la experiencia que tuvieron, es decir, en prostíbulos, en conventos y en la soledad más absoluta, claro. Cervantes es un hombre que vive la vida plenamente, vive la paz, vive la guerra, vive la cárcel, vive el cautiverio, vive la esclavitud, vive la supervivencia. Es un hombre que superó tantos desengaños en su vida que probablemente nosotros los que vivimos hoy día, necesitaríamos varias vidas para poder comprender esto. Es decir, Cervantes llega a la literatura muy vivido, algo que con frecuencia olvidan muchos lectores de obras literarias, que creen que la literatura les va a enseñar a vivir. Ni la filosofía enseña a vivir, ni la literatura enseña a vivir. Yo conozco mucha gente que no ha estudiado nada de filosofía y que tiene un criterio capaz de organizar su vida muy superior al mejor de los filósofos que yo he conocido y que yo he leído. Por lo tanto,
La filosofía no es más que una forma de relacionar las ideas de que se disponen. Si no se dispone de ideas, da igual saber filosofía que no. Y la literatura es, en definitiva, una forma de interpretar una vida que si no se ha vivido, si no se conoce, se es incapaz completamente de interpretar. A la literatura hay que llegar vivido. Más que leído, hay que llegar vivido. Leído también, pero sobre todo vivido. Sobre todo vivido. Entonces, claro, insisto, Spinoza es un escritor, sin ficción, pero es un escritor de racionalismos y de materialismos que está en la misma línea que Cervantes. Lo que ocurre es que Cervantes, en vez de escribir un tratado de filosofía, escribe una obra literaria donde está contenida mucha filosofía, pero muchísima filosofía, lo cual hace que resulte más atractiva la lectura de sus obras. Mientras que, claro, Spinoza, los lectores que tiene Cervantes son infinitos, los que tiene Spinoza son puntuales. Son puntuales, son muy valiosos y lo que se quiera, pero son puntuales. Y luego hay gente que lee Spinoza, pues como puede leer un código de barras, evidentemente, para andar después repitiéndolo por internet o por Facebook o por ahí. Pero, y luego así, hay gente que lea Spinoza y junto a alguno habrá que lo lea hasta en latín. Estamos de acuerdo. Lo ha traducido y gracias a él hemos podido leer sus textos en español. De acuerdo. Pero, insisto, Cervantes no es soluble en agua bendita. Cervantes es un racionalista y es un ateo y es un precursor de un pensamiento moderno. Todo lo que hace Cervantes cabe en el mundo contemporáneo, cabe en el mundo moderno, mientras que lo que hace Erasmo de Rotterdam es un retrato de arqueología histórica de cómo pensaban los humanistas en aquel tiempo, es decir, los humanistas que se refugiaban en los libros, se refugiaban en la escritura y buscaban una vida cómoda y placentera sin ningún tipo de implicación en la realidad. En definitiva, era lo más parecido a lo que podemos considerar como impostores, es decir, con su pacto además entre la cruz y la pluma, es decir, ellos escribían para moderar cualquier tipo de ataque a la Iglesia y la Iglesia a cambio les ofrecía sus prestaciones de prevenirles también de cualquier tipo de ataque de los suyos. De tal manera que esa connivencia entre los humanistas y la Iglesia pues se dio hasta que fue reemplazada por la connivencia actual, los intelectuales y las democracias y el Estado, ¿no? En definitiva, antes la Iglesia y los nobles subvencionaban a los humanistas, ahora los subvenciona el Estado, pero ya no se llaman humanistas, se llaman intelectuales. Es la diferencia entre Erasmo y Rousseau, por no ir más acá, vamos a dejarlo ahí. Entonces, estos cinco criterios, es decir, el concepto opuesto y diferente que hispanosfera y anglosfera tienen de literatura, la tradición hispánica, genealógica de la literatura con su eje hispano-greco-latino, Grecia, Roma, España, pasando por Italia, que es fundamental esto, pero es mediterránea. El rechazo, el repudio a las filosofías idealistas, el planteamiento de un sistema de pensamiento compatible con la realidad y un racionalismo y un ateísmo que hacen de Cervantes un precursor de la modernidad son los cinco puntos de partida. Por lo tanto, aquí nuestros cinco puntos cardinales son estos que acabo de mencionar. Ahora, a partir de aquí, vamos a hablar de la primera cuestión de Cervantes. No sé si tienen alguna pregunta que hacer desde lo que llevo dicho hasta ahora. O si la quieren dejar para más tarde, 10-15 minutos antes del intermedio. Bien, entonces a partir de ese punto vamos a hablar ahora del narrador del Quijote. El narrador es un toro que hay que coger por los cuernos. No hay forma de torear con el narrador. Eso no. El narrador es un instrumento. Es el instrumento más importante en el relato. En la narración, por supuesto, en el relato, en el cuento. El narrador es un elemento de cuidado. De cuidado. El narrador no le pasa lo mismo que a los periodistas, no tienen amigos, tienen confidentes, como decía en aquella película. Pero el narrador es ante todo un personaje en el más amplio sentido de la palabra, es un personaje. Ahora bien, es un personaje que formaliza discursivamente la materia de la historia, la materia constituyente
y constitutiva de la historia. Entonces tenemos aquí varios elementos. El narrador es un personaje porque está dentro de la literatura, no está fuera. El que narra el Quijote no es Cervantes, es un narrador. Ya veremos a ver quién, porque ya digo, es un elemento de cuidado, pero de cuidado, de cuidado. Es un personaje, porque está dentro de la literatura, forma parte de la literatura. Y es un personaje que formaliza, es decir, que utiliza formas, que son el lenguaje, pero no como nosotros. Él las utiliza como alguien que está muy por encima de nosotros a la hora de contar lo que ocurre. Él formaliza discursivamente, va discurriendo sus formas, y con ese discurso formalizado hace una materia que es el contenido de lo que estamos leyendo, una materia que constituye y que a su vez es constituyente y constitutiva, es decir, que se hace de la misma forma y del mismo material, porque forma y materia aquí van absolutamente juntos. Pero insisto, el narrador es el personaje que formaliza discursivamente la materia constituyente de la historia que se nos cuenta. Luego llegaron los teóricos de la literatura, sobre todo desde la escuela morfológica alemana, y empezaron a distinguir entre forma y materia. A partir de la distinción entre forma y materia, distinguían entre el discurso y el argumento, y la historia o la trama. Entonces, la historia o la trama sería el contenido, y el discurso o el argumento sería la forma de contar el contenido. Es decir, toda esta disposición que siempre todas las teorías literarias morfológicas, estructuralistas, desde la escuela morfológica alemana, pasando por el formalismo ruso, el neocriticismo, el neoformalismo francés, toda esta familia de gente, todas las teorías literarias teoreticistas han distinguido siempre. Pero entre ellas está el narrador. Y el narrador es un tramposo, ya para empezar. Y en el caso de Cervantes es un tramposo elevado al cubo, pero a un cubo infinitesimal. O sea, es un individuo que miente más que habla, completamente. Es un individuo que te roba la cartera, diciendo que forma parte de una ONG, por ejemplo. Es un individuo que dirigiendo un banco te hace firmar préstamos para arruinarte. Es decir, es el mayor tramposo que hay. O sea, es el mayor embustero que hay. Y sin embargo, él siempre dice que va a decir la verdad, siempre. O sea, él hace todo lo contrario de lo que dice. Es un personaje enormemente moderno en este punto. No porque en la antigüedad no hubieran existido personajes así, sino porque hoy, vamos, se llevan a palma. Es un personaje enormemente moderno, es el mayor tramposo que hay. Como diría Pessoa, el poeta es un fingidor, el narrador en Cervantes es un fingidor, es un gran fingidor. Entonces, ¿cómo actúa el narrador del Quijote? Él actúa en diferentes estantes, en diferentes niveles. Digamos que si el Quijote es una casa, nosotros vamos conociendo la casa y cuando creemos que la hemos conocido descubrimos un compartimento mayor que nos hace dudar de los anteriores. Tenemos que volver a los anteriores porque no sabemos dónde estamos. O sea, la casa se convierte en un laberinto. O sea, nosotros aparecemos en un rincón de una casa de cuyo nombre no quiero acordar, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? No quiero acordarme, no quiero saber de dónde estaba, de dónde venimos, eso no lo quiero saber, pero lo sabe todo. En principio es un narrador omnisciente, lo que la teoría literaria llamaría un narrador que lo sabe absolutamente todo. El que no sabe absolutamente nada es el lector. Y el lector, a medida que va recibiendo las informaciones del narrador, se va dando cuenta de que hay cosas que no encajan. O no se da cuenta. Eso ya depende de la atención que el lector preste, ¿no? Hay gente que los llevas a pasear por una ciudad y no se enteran de nada, de dónde han estado. Y por una casa pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? No hablo de personas que tengan dolencias o problemas de Alzheimer, no estoy hablando de la atención que se puede prestar o no cuando se está leyendo un libro o siguiendo un itinerario. Pero estamos en un lugar donde de repente pues resulta que la habitación en la que estamos no es una habitación, es otra cosa. Entonces, pero ¿qué puede ser? Sí, porque descorremos una cortina y resulta que la habitación se convierte pues en una venta, o en un castillo, o sea, pasan cosas muy extrañas, pero pasan cosas ya incluso en el ámbito de la mecánica del libro. Creemos que estamos conduciendo un coche, resulta que no es un coche, resulta que es una nave espacial. Entonces aquí pasan cosas muy extrañas.
Y bien, vamos a poner ejemplos concretos, vamos a pasar de lo metafórico a lo real. La novela comienza relatando, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre el narrador que cuento la historia, no quiero acordarme, van sucediendo una serie de cosas. Y cuando ya vamos en el capítulo octavo, ya en plena narración, muy animados con la narración, porque Don Quijote ya ha hecho una salida de su casa, ya se ha convertido en Don Quijote, Alonso Quijano se ha convertido en caballero andante, y vamos todos muy animados, de repente se encuentra con un fulano, se desafían, no diré por la calle, pero por los caminos, se desafían mutuamente, le dicen, yo soy caballero y tú no lo eres, es decir, yo soy un hombre y tú no eres un hombre, tú eres una mierda, no sé qué, en estos términos, ¿no? Y el otro se ofende todo, lógicamente, lo dice, como que yo no soy caballero, el mierda lo eres tú, no sé qué, pues ahora nos vamos a dar de bofetadas, como dos machos, ¿no?, tradicionales. Esto ocurre, por desgracia, ponga usted la mascarilla, no me da la gana, y el que tal lleva un golpe, ¿no?, que le hace perder un ojo, por ejemplo, como ocurrió recientemente. Bien, en fin, este tipo de situaciones violentas, y eso que se trata de educaciones, de generaciones que han sido educadas en el pacifismo, que ya no tuvieron juguetes bélicos ni cosas de esas. O sea, la educación del pacifismo ha provocado más violencia en los adultos de la que cabría esperar. Vale, bien. Don Quijote es un libro terriblemente bélico. No se puede leer esto, porque es un libro que incita al enfrentamiento. Bueno, encuentras a alguien por la calle. ¿Mi novia es la más guapa del mundo, sí o no? No. Bofetada. Claro, imagínense ustedes esto. No salimos, no llegamos ni a tomar el café aquí a la plaza de al lado. No, no puede ser. Pues eso es Don Quijote. Entonces, se encuentra con un individuo que lleva a una señora, pues, de transporte en una carroza, que va con sus asistentes y dice, saquen ustedes de ahí a esta princesa que llevan retenida contra su voluntad, y después vayan al toboso a decirle a Dulcinea que yo, su caballero, ¿qué dice usted? Quítate para allá. Y se pelean. Y en ese momento, cuando el lector está totalmente, sorprendido de lo que este loco hace, aparece el narrador y dice, pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no hay más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de La Mancha, como si hubiera tantos, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, es decir, con esta creencia, con esta hipótesis, no se desesperó, no perdió la esperanza de hallar el fin de esta apacible historia, el cual fin, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Es decir, si quieren más, mañana. Sí, pero bueno, vamos a ver, eso es como... Pero vamos a ver, o sea, nos deja aquí, estos dos se van a pelear por una tontería, ¿no? Por un yo dije, yo digo, porque son, es decir, las palabras... Y ahora nos viene con que esta historia termina aquí porque el narrador se le acabó el papel. Pero ¿quién es usted? Ah, yo soy... ¿Quién es usted? La pregunta es, ¿quién es usted? Ah, yo soy el narrador. Digo, bueno, pero ¿qué narrador? O sea, resulta que queda todavía de novela un tomo y cuatro quintos, y ahora resulta que no hay aquí esto. Y si lo tengo que saber, tengo que leer el capítulo siguiente. Claro, no tengo paciencia de esperar, ¿no? El complejo de Sherezade. Es decir, quiero saber cómo termina el cuento. Y así durante mil y una noches sobrevivió Sherezade, contando cuentos que sobrepasaban y llegaba la madrugada, de tal manera que el final tenía que venir el día siguiente y así sucesivamente. Entonces, claro, en el capítulo 9 se nos cuenta una película. Se nos cuenta una película que es... En fin, bueno, no vamos a leerlo todo, eso está en el texto, pero yo se la abrevio. La película es que el narrador, ese que decía en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre yo no quiero acordarme, leyendo el yo, va paseando por un mercado de Toledo, por el Alcaná de Toledo, y se encuentra con unos papeles por la cara. Y coge, como él es aficionado a leer, él es curioso, lee los papeles y tal, de las calles, y sabe leer. Entonces lee. Como el que curiosea en el Facebook del prójimo, ¿no? Pero claro, no con el talento cervantino, sino con,
sino con otras cosas. Entonces, leí el papel de la calle, estaba en árabe. No sé árabe, no conozco esta cultura. Es decir, ya no todo el mundo sabe todo. Es necesario concurrir a otras personas que complementen nuestros conocimientos. El mundo no cabe en una sola lengua, son necesarias otras lenguas. El árabe en aquel momento era una lengua relativamente familiar en España. El español siempre convivió con otras lenguas. Es decir, ninguna lengua sobrevive aisladamente. Las lenguas conviven unas con otras constantemente. Y de ahí su interacción en todos los sentidos. Entonces dice, bueno, pero yo voy a encontrar a alguien que me traduzca estos papeles. Y se los da a leer a un morisco aljamiado que conoce. Es decir, es un morisco que ha convivido con el mundo árabe, obviamente, ¿no? Y que puede traducir eso. Y le dice, ¿y estos papeles de qué tratan? Y dice que leyó una anotación en el margen escrito, en el margen que esta Dulcinea del Toboso es la mujer que tiene la mejor mano para salar cerdos. Claro, es una cosa que estábamos acostumbrados a ver. Dulcinea es una princesa manchega, mano para salar cerdos, esto es una barbaridad impresionante, ¿no? Y entonces, claro, parece que el otro se empezaba a reír y dice, ¿de qué se ríe? Y lee la frase y dice esto. Y dice, pero Dulcinea, entonces caí en la cuenta, casualmente, ¿no? Casi le pasa lo mismo que a Agatha Christie, que allí donde está hay un crimen, ¿no? O aquella Jessica Fletcher, se ha escrito un crimen. Allí donde iba había un crimen y ella lo encontraba. Entonces es curioso, hay gente que tiene el don de encontrar crímenes y fuera a encontrar dinero todavía, ¿no? Pero bueno. Entonces, allí donde va se encuentra con unos cartapedos. Ah, pues esto tiene que ver con la historia de Don Quijote. Entonces se los compré al niño que los vendía por medio real o por medio maravedí, muy baratos. Y dice que si él supiera en lo que yo los estimaba, me cobraría una cantidad de dinero impresionante. Entonces, y le dijo al morisco que se los tradujera todos, por favor, sin quitar ni poner nada, cosa que el morisco no hace porque quita y pone lo que quiere, y que él lo mete en su casa, el morisco, y lo tiene ahí pagándole el trabajo de traducción. Debe ser el primer traductor pagado de la literatura universal. Y el resultado es que de esos manuscritos sale que hay un individuo que se llama Cide Hamete Benengeli, que es un historiador árabe que ha escrito en árabe la historia de Don Quijote a partir del capítulo 9. Es decir, a partir del momento en que hay un autor que ha escrito los capítulos 1-8, que nada tiene que ver con Cide Hamete Benengeli ni con el mundo árabe, que llega hasta ese punto, ¿no? Cuando el gallardo vizcaíno y el valeroso manchego tenían las espadas frente a frente para molerse a palos. Y a partir de ahí escribe Cide Hamete. ¿Quién es Cide Hamete? Cide Hamete literalmente es algo así como señor berenjena, que es hablar como, pues no sé, de doña zanahoria o doña berza, es una cosa ridícula completamente, que ha escrito esa segunda parte, que ha traducido un morisco aljamiado, que vertido al español llega a manos de ese narrador, y ese narrador pues reorganiza y ensambla con la parte correspondiente al 1-8. Es decir, que vamos, a medida que leemos la novela, vamos haciendo la cartografía de la novela. Y lo que pensábamos que era un territorio, resulta que forma parte de un territorio más amplio, que ha sido constituido en árabe por un historiador que se llama Cide Hamete Benengeli, que tiene un nombre ridículo, que ha sido traducido. Es decir, eso llega a nosotros de una manera muy extraña, pero racionalizada. Entonces, claro, el historiador arábigo es una parodia de los historiadores de los libros de caballerías, naturalmente que lo es, pero con un relieve mayor. El morisco aljamiado es un intermediario que, de alguna manera, distancia al autor ficticio, el narrador, de toda responsabilidad en los manuscritos, porque el narrador que nos cuenta el texto no tiene ninguna responsabilidad en textos que él no ha escrito y que además otra persona ha traducido. Quiere decirse con esto que si hay algún error, el origen, la culpa originariamente la tiene Cide Hamete, y si hay algún error respecto al original, la culpa la tiene el traductor morisco, porque él lo único que ha hecho ha sido coordinar los materiales y presentarlos, no tiene ninguna responsabilidad. Cuanto menor será la responsabilidad de Cervantes en nada de eso. Que ahí va el tiro. Cervantes dirá, yo con esto no tengo nada que ver.
Esto fue una cosa decididamente del morisco aljamiado y del señor que fue por el Alcaná de Toledo y encontró los cartapacios. Yo no tengo nada que ver con el Quijote. Es decir, si hay ataques a la iglesia, a los curas, eso yo no tengo nada que ver con eso. Son cosas para de los demás, yo no tengo nada que ver. Eso es la primera delegación de responsabilidad autorial. Mucho antes de que vayamos al caso. Wayne Booth, el autor formalista norteamericano, escribiera un libro que se titulaba La, la retórica, el autor implícito, que fue el que acuñó el término del autor implícito, de tal manera que el que habla no es quien escribe y el que escribe no es el que publica, para delegar de alguna forma la responsabilidad. Todos saben que Flaubert tiene que hacer frente a un proceso judicial por presentar a un personaje de ficción femenino que comete un adulterio. Ni a Dante le pasó eso en plena Edad Media con Francesca y Paolo, que se murieron de gusto en la eternidad juntos, pero vamos, por culpa del hermano de Paolo, de Gianciotto Malatesta, que los pilló en infragantes. Infragantes, así, con el vulgarismo, tal cual, ¿no? Etcétera. Pero quiero decir que, claro, cuando la gente dice, es que la literatura y la libertad, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues Dante tenía mucha más libertad para presentar a una mujer adúltera que Flaubert en la Francia post-revolucionaria. No estamos hablando antes de 1789, estamos hablando de en torno a 1851, me parece, que es en torno por esa fecha. En 1851 nació Clarín, no sé si estoy confundiendo ahora la fecha de nacimiento de Clarín con el nacimiento con la publicación de Madame Bovary. Pero quiero decir, en la Francia libertaria, escribir una novela en la que una mujer ficticia presentaba el protagonismo de una adúltera, o sea, supuso ir a un proceso judicial. En la Francia post-revolucionaria y post-napoleónica, o sea, que ir a buscar la libertad a París a veces es encontrarse con una guillotina, como ir a buscar la libertad a Alemania a veces es acabar en un campo de concentración. Pero la leyenda negra sigue por ahí y la leyenda rosa también. Bien, es lo que hay. Entonces, claro, Cervantes delega todo tipo de responsabilidad para evitar problemas. Evitar problemas. Y lo consigue con todo este aparataje. Entonces, claro, si nosotros vemos toda la disposición que tiene la estructura de los autores ficticios, tenemos en primer lugar los personajes. Los personajes que son Don Quijote, Sancho, el bachiller Sansón Carrasco, el cura, el barbero, que se mueven en el nivel de la acción principal. Pero, por otro lado, tenemos otro nivel narrativo, que es donde se mueve Cide Hamete Benengeli, que escribe en árabe la historia de estos personajes desde el capítulo 9, incluido, hasta el último de ellos. Pero el 1.8 no lo toca Cide Hamete Benengeli, lo toca un autor anónimo, de nombre desconocido, no se nos revela. Después hay un morisco aljamiado que traduce lo que hace Cide Hamete. Pero a Cide Hamete lo traducen, lo citan, lo glosan, lo corrigen, pero Cide Hamete nunca habla él diciendo yo narro esto. O sea, Cide Hamete lo citan y a veces lo citan entre comillas, el discurso citado, pero Cide Hamete no toma nunca la palabra. Naturalmente el morisco aljamiado es citado también, valga la pasiva, cuando habla con el narrador que se presenta en un momento dado como personaje autodiegético, que narra lo que él mismo está haciendo. Y ese ya es un nivel discursivo que no está a la misma altura que Don Quijote y Sancho, sino que está envolviéndolo recursivamente. Y luego, por otro lado, insisto, tenemos el narrador que manipula todos estos elementos y les añade los poemas iniciales del Quijote, los poemas satíricos burlescos de Rocinante y Babieca, y los textos que se encuentran en una antigua ermita que se derribaba de, creo que es de Argamasilla de Alba, no en Villanueva de los Infantes, sino en Argamasilla de Alba. De tal manera que toda esa colección es lo que constituye, digamos, el Quijote que nosotros leemos. Por lo tanto, eso ha pasado por varias manos. Y todo es el artefacto narrativo, es enormemente confuso si no se aclara.
quiero decir lo que la teoría de la literatura ha visto en estos libros. Entonces cuentan cómo Cidiamente narra. Tenemos muchos cervantistas que dicen Cidiamente narra, Cidiamente no narra nada. Cidiamente lo citan, lo mencionan, lo glosan, pero Cidiamente no narra. No narra nada. El morisco aljamiado tampoco. El que narra es el narrador. Y ese sí que narra, pero mentiras como tubos. Y vamos a verlas ahora algunas de ellas. Sobre Cidiamente Benengerín. Dice en un momento dado, llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aún pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo las escribió, de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada por objeciones que podían ponerle de mentiroso, y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. El que se supone que contó la verdad punto por punto fue Cidiamente Benengeli. Y entonces, ¿quién escribe, llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio temeroso de que no había de ser creído? Es decir, esto lo escribe el propio narrador porque no ha podido traducirlo el morisco y porque tampoco lo ha declarado el propio Cidiamente Benengeli, sino que está contado en un discurso indirecto referido, que es un discurso profundamente moderno. Es un discurso profundamente moderno. Y en algunos momentos casi un indirecto libre. Es decir, es un discurso completamente moderno. De tal manera que el propio narrador está recociendo los materiales que han sido escritos por otros. Y en otro punto se añade, capítulo 44, la segunda parte. Dicen que en el propio... Dicen. ¿Quién dice? Dices tú. Dicen. Esto ya es para cizañar. No dicen que fulano anda liado con fulana, con mengana. Dicen, lo dices tú. O como cuando dicen, no sabes esto. Pues dicen que en el propio original de esta historia se lee que llegando Cidiamente a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada como esta de Don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar de él y de Sancho, sin osar extenderse a otras digresiones y episodios más graves y más entretenidos. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Fíjense, repito otra vez. Dicen que en el propio original de esta historia se lee que llegando Cidiamente a escribir este capítulo no le tradujo su intérprete como él le había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo por haber tomado entre manos una historia tan seca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Cidiamente leyó la traducción que hizo el morisco aljamiado y no le gustó? Porque si quiere decir esto, se está riendo del personal como ya hubiera querido hacerlo Borges. Si quiere decir otra cosa, no es fácil comprenderla. Llegando Cidiamente a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le había escrito. Es decir, que el morisco aljamiado introduce alteraciones en lo que dice Cidiamente y no sabemos hasta qué punto da la impresión de que Cidiamente ha podido acceder a esa traducción española y no le gustó. Si quiere decir otra cosa, es francamente confusa. Y no me extraña que el narrador, que juega siempre las confusiones, quiera decir uno o lo otro o dar a entender ambas, ¿no? Pero esto es muy propio del narrador. Dicen que tal cosa, ¿no? Dicen que va a haber examen el lunes, Sí, y entra eso, no, entra más materia. ¿Que va a entrar más materia en el examen del lunes? No, que el lunes de la semana que viene. Entonces se confunde todo, ¿no? Automáticamente. Y esto lo hace el narrador del Quijote todo lo que puede y más. Que si se llamaba Quijano, Quesada, Quesana, ¿no? No se sabe muy bien, si no lo sabrás tú. Eso es como el que sube y baja la escalera, ¿no? Este sube o baja, depende. Pues una cosa así. Pues este lo mismo. El traductor, el morisco aljamiado. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese.
pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo. Bueno, es el capítulo en el que Sancho Panza habla con su mujer, Teresa Panza, y se pone de listo, ¿no? Yo sé mucho. Delante de su mujer, que no tiene, bueno, la experiencia en caballería andante, fíjense ustedes, de, o sea, va de marido listo, ¿no? O como emigrante sabio, ¿no? Los emigrantes, que son muy respetables, cuando vuelven a su pueblo, pues saben de todo. Porque, claro, como los de su pueblo no saben, todos te cuentan lo que hay allí, hay allá, y hay no sé cuánto más, ¿no? Y los que hemos ido allí, allá, ya sabemos lo que es trabajar para el inglés, ¿eh? Entonces es cuando dice, bueno, es que en Alemania, en Inglaterra, necesitan enfermeros. Ve, corre. Verás lo que es trabajar en un hospital inglés. Verás lo que es trabajar con inglés. A lo mejor es lo único que hay. Sí, pero no me lo vendas como lo que yo ya sé que es eso. Ah, es que las universidades norteamericanas, estadounidenses, ¿sí? Corre. Yo ya estuve allí, ya sé lo que son. Y tengo más libertad aquí. No sé cómo será cuando gobierne China, pero tengo más libertad aquí por el momento. Eso ya, del futuro nada está excluido. El caso es que el traductor manipula absolutamente todo, pero no se sabe ya qué es lo que estaba en el original, porque no se sabe exactamente qué es lo que manipula. Pero aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de Don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico. Pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. ¿Cómo puede ser tan cínico cuando, en primer lugar, acaba de dar una pincelada? Labrador rico, es decir, alguien que trabaja. Cosa que los enemigos del comercio y los amigos del comercio no han querido ver. Porque, claro, si hablamos del dinero en la literatura cervantina, nos encontramos con muchas cosas. Nos encontramos con muchos ricos. En la literatura española del siglo de oro hay muchos ricos. Muchos ricos que trabajan. Pero Escotado no vio a ninguno. Bien, eso es otra cosa. Entonces, no vamos a perder el tiempo en digresiones, pero si la mitad del Quijote es una digresión, si es pura literatura parenética, está haciendo digresiones constantemente sobre todas las cosas. Si no se le pasa un hecho sobre el cual no se viertan montones de digresiones, ¿no? Es de un cinismo completo. Cuando el narrador dice esto no lo vamos a hacer, es porque probablemente lleva haciéndolo la mitad de la novela, ¿no? Y es para despistar, indudablemente, para despistar. Más hechos que tenemos, pero quiero pasar, esto sería multiplicar las situaciones, pero para ir ganando terreno vamos a ver otras maldades del narrador. Todo el mundo recuerda el episodio, bueno, al que acabo de hacer referencia al principio, el nombre de Don Quijote. Quieren decir algunos que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. En esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana, es decir, no da en ninguno, ¿no? Porque era Alonso Quijano, y entonces que si Quijada, que si Quesada, que si Quijana, es decir, siempre un poquito y del revés, ¿no? Al que quiere saber, poquito y del revés, pues así actúa el narrador. Pero esto poco importa en nuestro cuento, basta que de la narración no se salga un punto de la verdad. Un punto de la verdad, pero si no estás diciendo ninguna verdad deliberadamente, estás mintiendo constantemente, macho. Era para decir, ¿dónde está? Yo tenía un compañero de clase que era bastante malvado, que el profesor preguntaba, ¿tienen alguna duda? Y decía, sí, yo tengo una duda. En la página 21, llegamos a la página 21, la página 21 estaba en blanco. Y en la página 21 estaba en blanco. No, no, ¿eh? 61, decía, hablando mal a propósito. La página 61, pues a lo mejor tenía una iconografía que no tenía ningún problema de nada. No, 51, y se pasaba así el rato, ¿no? Pues este, lo mismo, siempre tomando el pelo al personal. Otro ejemplo. Yendo pues de esta manera, Don Quijote y Sancho, caballero y escudero, la noche oscura, el escudero hambriento, y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres, antorchas, luces encendidas,
que no parecían sino estrellas que se movían. Y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos y mientras más se llegaban, mayores parecían. Bueno, esto es el impresionismo que Francia descubre en pintura a finales del siglo XIX, que Velázquez ya utiliza cuando pinta la Villa Medici, y que Cervantes ya presenta en numerosos pasajes del Quijote. Esto es impresionismo puro, no hace falta salir, ya no digo de la literatura española, no hace falta salir del siglo de oro. Gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían, el movimiento de los andantes, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían, lógicamente, ¿no? Y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban, el antropomorfismo de la luz, ¿no?, podían ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, gente que llevaba camisas sobre pellices, y creció más el batir y dentellear de dientes, claro, dentellear, valga la redundancia, cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, es decir, la Santa Compaña, literalmente, ¿no? Nos pillan y nos incorporamos ahora a la Santa Compaña, o sea, de noche, encamisados, antorchas, etcétera, etcétera. Es la aventura del cuerpo muerto que luego comentaremos cuando hablemos de la religión en el Quijote. Pero nótese cómo el narrador va presentando los hechos de manera totalmente impresionista. No te está diciendo lo que va a ver, sino que se sitúa en el punto de vista de los personajes. Pero situarse en el punto de vista de los personajes, ¿para qué? Para ofrecer una impresión, valga la redundancia, impresionista, de un mundo que no es lo que parece. Que no es lo que parece en absoluto. Es decir, toda la literatura, digamos, de terror, todo esto que luego con Alan Poe, literatura de terror de Alan Poe para niños. Será eso, literatura de terror para niños. Porque eso es una... Bueno, para Alan Poe es un escritor de literatura infantil. En el peor de los sentidos, además. Infantil en el peor de los sentidos, completamente. Completamente. Es un seductor de niños, en definitiva, ¿no? La aventura de los batanes. Comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna, mas no hubieron andado 200 pasos, cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora, es decir, algo que ya no les gustó, otro estruendo que les aguó, valga, el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes al compás con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un medroso y manso ruido, de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Esto no es Cumbres Borrascosas, pero es evidentemente toda la descripción que el romanticismo hace de una naturaleza hostil. Eso ya está en el siglo de oro español, sin necesidad de tocar en un punto el siglo XIX. ¿Eh? O sea, vemos el impresionismo, del cual enarbola Francia lo suyo, vemos el romanticismo paisajístico, de lo cual Inglaterra presenta sus originalidades, todo esto ya está en el Quijote, abiertamente. ¿Eh? Abiertamente. Pero el cinismo del narrador, y con esto ya vamos a acercarnos a la pausa, llega sobre todo con el yelmo de Mambrino. En el Quijote solo llueve una vez, y en esa vez que llueve basta para que un barbero que va de un lugar a otro, de un pueblín a otro, de un pueblecito a otro, como llueve, se ponga la bacía de barbero en la cabeza. Entonces, esto parece un chiste, tal como lo cuento yo, pero van Don Quijote y Sancho, ¿no?, por la Mancha, y de repente se encuentran con un fulano que viene en una cabalgadura con una cosa en la cabeza que le brilla. Entonces Don Quijote dice: el yelmo de Mambrino, porque Don Quijote encuentra en todo lo que ocurre una iniciativa para desarrollar sus propósitos, ¿eh? Y entonces Sancho dice: pues yo lo que veo es un hombre que viene en una cabalgadura con algo que brilla en la cabeza, pero nada más, y que no tienen por qué ser las ideas, claro. Entonces, de allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo,
Fíjense lo que miente el narrador. A caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. De nuevo el impresionismo, ¿no? Un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Claro, el narrador no está contando lo que hay, está contando lo que Don Quijote quiere ver. Pero en un terreno tan ambiguo que lo hace compatible con lo que puede ver cualquier persona normal. Aunque la visión no es nada normal. Si no me engaño, el engaño frente al desengaño, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino. Es como si encontramos a alguien, vamos a tomar algo a una sidrería aquí en Gijón, ¿no? Y decimos, fulanito, si no me engaño, ese señor que está ahí al lado está tomando sidra en el Santo Grial. Y el Santo Grial yo lo quiero para mí porque yo lo merezco mejor que él. Entonces vamos al tío de al lado que está tomando el culín de sidra y le decimos, dame el Santo Grial, porque eso no funciona. Bueno, pues así mismo, o sea, Sancho no sabe ni lo que es el yelmo de Mambrino ni nada. Entonces dice Sancho, lo que yo veo y columbro, columbrar, ver de lejos, divisar desde lejos, lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo, sobre un asno pardo. Claro, hace un momento leemos, un hombre a caballo, el caballo ya es un asno pardo. Claro, pero ¿qué tenemos delante? No lo sabemos. Un asno pardo, como el mío, el rucio, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. De nuevo seguimos en un margen de impresionismo. Pero fíjense que tenemos tres puntos de vista, ¿no? Luego viene Bakhtín con la novela polifónica aquí a tocar la pianola. Sí, estoy bueno. Un hombre a caballo que trae en la cabeza una cosa que relumbra como si fuera de oro. El narrador, Don Quijote, viene a nosotros un hombre que trae el yelmo de Mambrino. Y Sancho, yo veo un tío en un burro que trae una cosa que brilla en la cabeza, que brilla por el sol. O sea que la lluvia ya pasó. Entonces, claro, ¿qué tenemos aquí? Pues aventura a la vista, desde luego. Pero claro, ¿qué es esto? Lo que hay aquí. Entonces, claro, el idealismo, el yelmo de Mambrino, que es una bacía de barbero, que es como una bacinilla, en definitiva, porque es donde se echan los excrementos, como todo el mundo sabe, esa muesca. Entonces, claro, cuando Don Quijote decide llevar en la cabeza la bacía de barbero, creyendo que es el yelmo de Mambrino, pues, claro, es como si llevara, insisto, un aljofaina, una bacinilla, una cosa excrementicia, incluso, es completamente ridículo. Otra cosa es que el romanticismo, a través de la iconografía, haya dignificado al ridículo de Don Quijote y haya hecho del idealismo el día del orgullo ideal. Pero claro, es que eso no tiene sentido. No tiene ya sentido, porque es de un idealismo que no. O sea, eso claro, claro cuando se menosprecia a alguien, pues ese alguien hace suyo lo que hay. Y claro, el idealismo convierte al Don Quijote idealista en el prototipo de una filosofía y de una forma de ser. Pero genuinamente eso no lo fue. Hoy día sí, hoy día ya naturalmente la imagen de Don Quijote ya no se disocia de la bacía de barbero, pero nadie ve en ese dispositivo una bacía de barbero, lo que ve es un yelmo de Mambrino. Es decir, que la literatura ha podido cambiar ese tipo de cosas hasta bueno, pues Don Quijote ya no sería el mismo. Don Quijote sustituye la celada por el yelmo de Mambrino. De forma que, claro, la visión correcta es la de Sancho en ese punto. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y el caballero que Don Quijote veía era esto. Que en aquel contorno había dos lugares. El uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí. Y así el barbero del mayor lugar servía al menor lugar, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar, que era lo que provocaba el brillo. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza. Y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como dijo Sancho, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio, rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte, mas cuando él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo,
gente descomunal, todas estas gente descomunal, eso es, canallas, no sé qué, qué tal, va, devolvedme el yermo de Manidor. Le roba un tío la vacinilla, por así decirlo. Entonces, claro, pero la cosa no termina ahí. El barbero huye, luego lo volveremos a encontrar en la venta. Pero, dice el narrador, mandó Don Quijote a Sancho que alzase el yelmo, el cual Sancho, tomándola la vacía en las manos, dijo. Es decir, que la frase literalmente dice, mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo. Claro, no vamos a discutir ahora si la vacía se siente yelmo o si el yelmo se siente vacía. Eso ya lo dejo para los que saben distinguir estas cosas. Yo me atengo a lo que dice el texto, porque claro, aquí ya el género de la vacía, el género ya no, sino la naturaleza del asunto nos lleva lejos. Y dice Sancho, por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí. El real de A8, que era la moneda de referencia durante los siglos de oro en todo el mundo. Algo que los amigos del comercio no conocen, ¿no? O sea, Escotado no menciona el real de A8 en ningún momento, cuando era la moneda de cambio que gestionaba el comercio durante los siglos XVI y XVII. Pero bueno, de tal manera que fíjense el cinismo del narrador que lo lleva hasta el punto. Porque el narrador solo al final explica esta situación, pero la deja ambigua desde el principio, que si era un caballo, un hombre a caballo, un hombre pobre borrico como el de Sancho, que iba de un pueblo a otro tranquilamente y que de repente se encuentra asaltado en un camino por un fulano que le quiere quitar nada menos que la vacía. Es como si, que, claro, que es un instrumental de su trabajo, en definitiva, es como si a un carpintero que va de un domicilio a otro para hacer una reparación le quitan el punzón, diciendo que es, pues no lo sé, macho, el puñal de Macbeth o una cosa de este tipo. Claro, es una auténtica locura lo que hace Don Quijote. Es una auténtica locura. Pero esta locura está contada en unos términos que no se corresponden con la realidad. Porque lo que cuenta el narrador no es lo que está sucediendo realmente, sino que lo que cuenta el narrador es un conjunto enormemente ambiguo de referencias para engañar primero al lector y desengañarlo después. El mecanismo es engañar para desengañar, que si hay un mono adivino que pronostica el pasado, que ya, bueno, eso ya es de cachondeo. El mono adivino que pronostica el pasado, ¿no? Es como el que te vende un crecepelo y cosas de estas. O como el que te vende, oye, la solución a los problemas del mundo. Que, bueno, hay gente que compra todo, ¿no? Pues la cabeza encantada que también revela y luego desengaña el procedimiento de lo que era el mono adivino, que era un cuento de Ginés de Pasamonte disfrazado de Maese Pedro, o el truco de la cabeza encantada, que era también un artificio de Antonio Moreno en Barcelona, ¿no? Es decir, que el planteamiento siempre engañar para desengañar. Por eso insisto que la literatura es siempre la demostración de un desengaño, básicamente. Bien, y con esto ya nos acercamos al final de la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer en este momento o hacemos una pausa o alguien quiere hacer alguna pregunta antes del intermedio. Bueno, pues entonces hacemos una pausa y continuamos dentro de media hora, ¿de acuerdo? Gracias. En esta sesión vamos a continuar con el tercero de los puntos en relación con la interpretación del Quijote como prototipo de la literatura universal. Y aquí vamos a hacer referencia a un concepto que llamaremos la gramática del Quijote. La gramática del Quijote sería el conjunto de normas que constituyen el mecanismo del Quijote, el artificio literario del Quijote, que constituye naturalmente lo que la teoría literaria de estructuralista podría llamar el estructuralismo, o lo que la teoría literaria formalista podría llamar la parte morfológica del Quijote. Es decir, el conjunto de características internas de una estructura literaria como es el Quijote, en el cual observamos claramente que por una parte está asumida está asumido el conjunto de procedimientos literarios anteriores a Cervantes y que, por otra parte, lo que ha hecho la literatura posterior al Quijote ha sido desarrollar
esos procedimientos literarios, esos artificios literarios, esas estructuras literarias. Es como si dijéramos que el Quijote es el crisol de todas las literaturas. El Quijote es el punto de inflexión en el que toda la literatura anterior tiene una cita, tiene un punto de encuentro, del cual punto de encuentro saldrá toda la literatura posterior. Es decir, que toda la literatura anterior del Quijote, al Quijote está en el Quijote, y toda la literatura posterior al Quijote remite a una cita primigenia como es el Quijote. El Quijote sería el Big Bang. No el Big Bang, sino el Big Bang. Es decir, lo que da las horas de toda la literatura universal. Es decir, sería el reloj que marca, en definitiva, el mecanismo de toda la literatura universal. Es un gran mecanismo, podríamos decir que de relojería, en el que de alguna manera está el tiempo universal de la literatura. Y vamos a dejarnos ya de metáforas para especificar en qué consiste esta gramática del Quijote, este conjunto sistemático de estructuras literarias que se amalgaman en el Quijote y que determinan después del Quijote toda construcción literaria posterior. Toda construcción literaria posterior. Claro, la gramática del Quijote estaría constituida sobre todo por la dimensión sintáctica, es decir, la morfología, la estructura interna, valga la redundancia, porque toda estructura es interna. De hecho, los estructuralistas definían la estructura como aquello que revela el análisis interno de una totalidad. Es la definición de estructuralismo más convencional que podría dar un Golan Bass, por ejemplo, ¿no? El análisis interno de una totalidad, pero el análisis interno de una totalidad a través de figuras sintácticas, que es uno de los niveles de la semiología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis estudia, como todo el mundo sabe, las relaciones que mantienen entre sí las diferentes partes que constituyen una totalidad, las diferentes unidades que constituyen un sintagma o una estructura más amplia, ¿no? Claro, en el caso de la sintaxis literaria estamos hablando de personajes, los personajes que nutren el Quijote, las funciones o situaciones narrativas. Es decir, el término de prop definió la función como la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga, en el desarrollo de la historia. Bien, pues claro, los personajes que hacen cosas, que ejecutan acciones, que llevan a cabo operaciones, son interpretables a través de funciones. Naturalmente las hacen en un tiempo y en un espacio, y por supuesto a través de unas formas narrativas que implican un uso verbal a través de diferentes modalidades discursivas: el discurso directo, indirecto, el monólogo interior o el monólogo exterior, tal como protagoniza Sancho en un momento dado en los alrededores del Toboso, cuando está planteando qué es lo que le va a decir, qué es la historia que se va a inventar para decirle a Don Quijote a propósito del encantamiento de Dulcinea, ¿no? Quiero decir que todos estos procedimientos, que son retóricos porque utilizan prototipos literarios como artificio de la construcción fabulada, fabulosa, fabulística de la acción ficticia, y también poéticos en tanto que al dotar de existencia estructural lo que serán componentes de ficción que articulan una fábula, son poéticos, más que estéticos, porque la poética es un término aristotélico, la estética es un término alemán, es un término de Baumgarten que aesthesis en griego significa sensación. Ustedes fíjense cómo todo se hilvana en este punto. La poética es un término de genuinamente griego, aristotélico. De hecho, la teoría de la literatura nace con el primer libro, el primer tratado de uso científico que se hace del concepto literario, que es la poética de Aristóteles. Ahí se habla de poética. Aristóteles escribió una poética, no una estética, porque si Aristóteles hubiera escrito una estética sería alemán, no un griego de casi del siglo IV antes de nuestra era, ¿no? Avanzado. Entonces, claro, la poética remite a un proceso de construcción, la estética remite a un proceso de aisdesis, de sensación, de recepción, de sentimiento, ¿no? Cómo se siente el arte. Claro, la poética remite a una construcción, mientras que la estética remite a una percepción, remite a una subjetivación del arte. Es lo que diferencia, de nuevo, la anglosfera en su relación dialéctica con la hispanosfera. Esta diferencia es absolutamente clave.
Sin embargo, el término estética se ha impuesto desde el siglo XVIII en adelante, porque con anterioridad no encontramos la estética por ninguna parte. La estética es una invención de la filosofía idealista alemana, que ha cuajado hasta tal punto que estamos utilizando un término inventado por los idealistas alemanes, por los anglosajones, en definitiva, para interpretar una literatura que se ha construido desde una nomenclatura completamente diferente. De nuevo fabricamos lavadoras y con un manual de instrucciones escrito en inglés. Es decir, hemos fabricado la literatura más potente de todos los tiempos y la estamos interpretando conforme a un manual de instrucciones escrito en las universidades anglosajonas. Claro, esto, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que en Hispanoamérica estén interpretando su propia literatura de la mano de Foucault, de Derrida, de Gilles Miller, de Terry Eagleton, que además no dicen nada? Están hablando, inventando palabras metafóricamente para interpretar cosas que adivina adivinanza lo que es, porque no se sabe. Bien, pues todos estos componentes sintácticos que tienen una estructura poética, una dimensión completamente poética, es lo que constituye la gramática de la sintaxis de la novela. Naturalmente, la novela pone sobre la mesa términos, relaciones y operaciones, por utilizar la nomenclatura de Gustavo Bueno, en relación con diferentes espacios, concretamente el espacio museológico y otros también. Y lo que aquí nos importa, sobre todo, es concebir esta gramática del Quijote en tanto que una sucesión, una articulación, una composición de partes extensionales. Cuando digo que en el Quijote están presentes muchos procedimientos literarios que se daban con anterioridad al Quijote, pienso, ante todo, en el esquema del desfile de figuras. El desfile de figuras consiste en que, dada una situación, dado un contexto, van desfilando por ese contexto, por esa situación, por ese escenario. Es la técnica del llamado entremés de figuras. En El juez de los divorcios aparece un personaje que desempeña el papel del juez y aparecen otros personajes que desempeñan el papel de querulantes o de demandantes, ¿no? Entonces, en El juez de los divorcios aparecen diferentes personas que van buscando un divorcio. Es decir, ¿usted se quiere divorciar? Sí, ¿por qué? Porque mi marido tiene la boca grande. La boca, ¿no? Otra cosa. La boca grande. Y entonces, bueno, pues esto es causa de solicitud de divorcio. Vale, la boca grande no procede, etcétera. Y entonces, a continuación vienen otros. ¿Usted por qué se quiere divorciar? Bueno, pues porque tal otra cosa ocurre. No vamos a dar detalles porque ocurren unas cosas en El juez de los divorcios que vale más a veces que no te ocurran a ti. Y entonces van desfilando diferentes personas. Es lo que ocurre en el Quijote. En el Quijote van desfilando diferentes figuras, diferentes personas, en su interacción con la pareja protagonista. Entonces hay diferentes aventuras. La novela, en este punto, es heredera de toda una tradición de los cuentos medievales, que a su vez son herencia de los episodios que se sucedían en las novelas antiguas. La estructura de la novela bizantina, todo esto lo veremos mañana en el capítulo dedicado a los diferentes paradigmas del género literario en el Quijote. De tal manera que ocurren diferentes cosas en diferentes lugares, a diferentes prototipos humanos, con diferentes consecuencias funcionales en diferentes tiempos, en diferentes espacios y contadas de manera diferente. Pero todo eso va haciendo que la novela se vaya articulando como un despliegue de anillos, como una oruga, por así decir, en extensión y también en profundidad, porque la novela no solo crece longitudinalmente, crece transversalmente, crece en prospecciones hacia el futuro y en prospecciones profundas hacia lo vivido, hacia el pasado. De manera que, al final, la novela construye un gran armazón que, como decía con anterioridad, queda envuelto en estructuras narrativas, supranarrativas, que luego la teoría literaria estructuralista se divertía mucho haciendo este tipo de análisis, ¿no? Es decir, todos recordamos los análisis de Genet cuando él distinguía un nivel diegético, intradiegético, supradiegético, y aquí podemos jugar con todas las palabras, intradiegético, extradiegético, todo este tipo de... Bueno, el malabarismo estructuralista en este punto resultaba muy entretenido. Resultó muy útil, tampoco hay que burlarse en exceso de estas cosas. Después ya, claro, el postestructuralismo ya supuso una auténtica verborrea, ¿no? Esto ya fue, vamos, el orgiástico completamente. Ya eran todo tipo de términos. Luego ya Derrida con su rizoma y con su fibroma y con... Bueno, fibroma no,
vamos a ser correctos, pero todo este tipo de sufijaciones, hasta las que actualmente ya se desarrollan en todos los ámbitos, pues han hecho que la teoría de la literatura se desarrolle a medida que la literatura desaparece. Es decir, cuanta más teoría literaria, menos literatura examinamos, porque la teoría de la literatura se ha convertido en una hermenéutica de sí misma. Entonces, la teoría de la literatura interpreta teoría de la literatura, pero ya no literatura. Es una cosa muy curiosa, porque es un genitivo de referencia vacía. Es una teoría de la literatura sin literatura. Eso es la teoría literaria contemporánea. Una teoría de la literatura sin literatura. Imagínense una química sin química. O una medicina sin enfermos. Eso es la teoría literaria contemporánea. Una teoría literaria sin literatura. Lo mismo que una medicina sin enfermos. Una cosa, y no habrá gente, y habrá gente que me diga, sí, se puede hacer una medicina sin enfermos. Sí, todo lo que usted quiera. Sin problema ninguno. Pero eso a mí ya me pilla en otra vida, ¿eh? Yo ya no doy para más. Estos diálogos ya no los mantengo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo este conjunto de estructuras es lo que compone el Quijote, pero de una manera que se va extensionalizando. Entonces, una de las técnicas es precisamente la de acumular secuencias de figuras. Está presente en los cuentos de Canterbury, está presente en los ejemplos medievales de Conde Lucanor, está presente en el Asno de Oro de Apuleyo, está presente en la vida de Esopo. Es decir, es el mecanismo de una persona que va interactuando a lo largo de un itinerario con otras. Entonces, esto es el esquema. Insisto, los cuentos de Canterbury es la obra cimera de la literatura inglesa. Eso y Shakespeare, yo creo. Más allá de ahí ya entramos ya en el cómic, en el cine y estas cosas. Pero es esa estructura. Y luego el otro gran marco que tiene el Quijote es, que acabo de mencionar también, es la recursividad. Es decir, sistemas envolventes unos con otros, que además tienen una implicación ya en tercer lugar en la realidad. Es decir, el mecanismo que utiliza Pirandello en Seis personajes en busca de autor en 1921 y que con anterioridad utiliza Unamuno en Niebla, en el que el autor de la novela se encuentra con el personaje o el personaje de la obra de teatro busca un autor, busca un director de escena, pues ya está presente en la segunda parte del Quijote cuando las aventuras, la historia de Don Quijote y Sancho se ha publicado y la ficción de la primera parte se interpreta como un hecho real que forma parte de la ficción de la segunda parte de la novela. Y el bachiller Sansón Carrasco pues opina, ese advenedizo personaje grotesco, desagradable, repelente, tipo feo, chistoso, graciosillo, guasón, diríamos hoy, empieza a hacer el pijo con Don Quijote y hace reverencias y todo ese tipo de cuestiones hasta que al final, bueno, pues es el baboso que te traiciona, ¿no? Evidentemente, lo que ocurre con Don Quijote y Sansón Carrasco. Pero este Sansón Carrasco representa sobre todo al portavoz de la ficción de la realidad de la novela ya en la segunda parte ante un público. Es decir, que el Quijote en este punto tiene una implicación muy fuerte que luego además se vio estimulada por el Quijote de Avellaneda. Es decir, que lo que no mata engorda. Es decir, el Quijote de Avellaneda lo único que hizo fue promover, intensificar, impulsar la potencia del Quijote de Cervantes. Porque evidentemente, o sea, contra el Quijote de Cervantes no se puede hacer absolutamente nada. O sea, hay obras que son compatibles y cualquier cosa que se haga sobre ellas las promueve, las retroalimenta, las hace todavía más potentes aún. Y eso fue lo que le ocurrió al Quijote cervantino. Entonces, toda esta estructura gramatical es la que se compone de, insisto, formas sintácticas que van creciendo a medida que la obra se desarrolla y que además van posteriormente generando semillas, por así decirlo, embriones en otras creaciones literarias. Don Quijote ha tenido múltiples continuaciones, la figura de Don Quijote como personaje literario ha estado presente en muchas otras obras, y naturalmente numerosas técnicas y procedimientos literarios presentes en el Quijote se han desarrollado posteriormente en obras literarias pues prácticamente hasta nuestros días. Sin Cervantes, Galdós no sería Galdós, Leopoldo Alas no habría escrito una regenta, y, en fin, lo mismo ocurriría en algunos aspectos con el teatro cervantino, pero esto ya nos sitúa en otro capítulo, en otro contexto. Ahora bien, vamos a un ejemplo.
Vamos a considerar aquí un episodio aparentemente inocente, y en la literatura no hay nada inocente, y en la Cervantina menos. Un episodio aparentemente inocente que como todos los episodios del Quijote ha dado mucho que hablar, y más la gente se pelea por esto, en los congresos académicos y tal, que es el episodio de Grisóstomo y Marcela. De este episodio ya hemos hablado muchas veces, pero hay que mencionarlo aquí. Este es un episodio de una tremenda dialéctica que representa pues, a un individuo que se cree, un individuo que además es un impostor, que se cree con derecho a todo y con derecho a que una tía lo quiera. Es decir, a mí me gusta fulanita y fulanita está obligada a satisfacerme. Y una fulanita, que es la pastora Marcela, que dice que no, que no tiene por qué satisfacer los caprichinos, diríamos en Asturias, diríamos en Gijón, los caprichinos de un señorito, que además se disfraza de lo que no es, como ella, por otro lado, de pastora, para tratar de seducirla y tratar de casarse con ella. Entonces, claro, es una situación que, según el nivel de simplificación o de complejidad en la que situemos, da lugar a resultados e interpretaciones muy diferentes. Que esto es lo que ocurre con todo lo que se cuenta en el Quijote. Que allí donde situemos, digamos, el nivel del enfrentamiento, el nivel de la dialéctica, los resultados son muy diferentes. ¿Por qué razón? Pues porque los personajes del Quijote son todo menos personajes simples, son personajes muy complejos. En primer lugar, la pastora Marcela no es una pastora de verdad. Es una tía huérfana, hija de ricos, que tiene un tío cura que le administra y subvenciona y provee de los bienes que de fortuna le corresponden, pero que opta por no casarse porque ni quiere la relación con los hombres a través del matrimonio, ni quiere tampoco la relación con la Iglesia católica a través de una vida conventual. Es decir, no quiere ni una solución teológica para su vida, ni una solución antropológica. Ni quiere hombres, ni quiere monjas. Prefiere las ovejas a las monjas y prefiere los troncos de los árboles a los hombres. Dicho esto sin ningún afán freudiano. Pero es una mujer, en este punto, que se puede considerar independiente, también se puede considerar anafrodita, es decir, no tiene gustos, no tiene intereses sexuales, dice que su satisfacción es conversar con las zagalas, cuidar las ovejas y vivir en el monte aislada de todo. Eso es tan respetable como cualquier otra cosa. Tan respetable hoy, como en el siglo XVI, como en el Paleolítico inferior. Eso es algo tan respetable como cualquier otra cosa. Ahora bien, que sea respetable no quiere decir que esté exento de interpretación. Es respetable, pero objeto de interpretación. Entonces, es una mujer que no... Bueno, es como Remedios la Bella, en el caso de Cien Años de Soledad, es anafrodítica total, es anafrodita completa, es anedónica, no tiene el sentido del placer. Yo no digo que esto sea bueno o sea malo, digo no lo tiene. De la misma manera que hay gente pues, que no tiene el sentido del oído o de la vista, o que no tiene el sentido de la vergüenza, es que eso ya depende del uso que la gente haga de sus posibilidades. Entonces esta mujer es así. Y Grisóstomo tiene demasiados sentidos. Grisóstomo cree que, como niño de papá que es, porque viene de una familia adinerada, entonces dice yo quiero a esta chiquilla y como siempre he tenido todo lo que he querido, nadie puede decirme que no. Parece que es de una de estas generaciones que ha nacido con todo y que cree que a los 30 años pues puede tener coche. Mi padre, cuando era como yo, mi padre tenía coche, mi padre tenía moto, mi padre tenía piso, mi padre tenía vacaciones. Entonces yo, ¿cómo es que no tengo lo que tiene mi padre? Era para decir, ¿por qué no te comparas con tu tatarabuelo? A ver qué tenía tu tatarabuelo, porque a lo mejor tu tatarabuelo estaba con un fusil en la guerra de África. Claro, es que aquí, en fin, es que yo no, es que nuestra generación no tiene esto. Bueno, tiene otras cosas. ¿Y qué tuvo la nuestra? ¿Y qué tendrán las que vienen detrás? Esto es un problema de todas las épocas, ¿no? Entonces, claro, al Grisóstomo le ocurre un poco esto. Porque Grisóstomo podría decir, bueno,
otros señoritos como yo tienen satisfechos todos sus caprichos. Tiene el caso del virote que aparece en El celoso extremeño. Dicen, bueno, yo me voy a desafiar esta fortaleza de Sevilla, del viejo Carrizales, y vamos a tratar de ponerle los cuernos y de burlarnos de su mujer, etcétera, etcétera, y por una apuesta trata de hacer eso. Bien, entonces, son individuos que dicen, bueno, como están en la ociosidad permanente porque no tienen necesidad de trabajar para ganarse dinero, que es el caso de Grisóstomo, dicen, bueno, voy a hacerme pastor porque de esa manera puedo entrar en el terreno de juego de Marcela, la puedo seducir y me la llevo al huerto. Bien. Pero Marcela dice que no. Entonces esto es un choque de expectativas enorme. En primer lugar, porque no es el desenlace más benigno de una novela pastoril. De hecho, el episodio que trata de ser la recreación de un acontecimiento pastoril, el amor entre dos pastores, pues nos encontramos con que los dos pastores son fingidos, son impostores. Es decir, Grisóstomo viene de la Universidad de Salamanca, es un estudiante que además toca muy bien todos los instrumentos, tiene una voz muy clara, es listísimo, es inteligentísimo. Es inteligentísimo y resulta que una chica le dice que no y se suicida. Claro, ¿dónde está esa inteligencia? O sea, ¿dónde está la inteligencia humana capaz de superar un desengaño, en este caso amoroso? ¿Cuál es la inteligencia de un individuo que, por el hecho de que una mujer inteligente, como es Marcela, no hay nada que duela más a un hombre que la negativa de una mujer inteligente? Eso es terrible, he conocido casos demoledores. Es decir, que una mujer inteligente le diga que no a un hombre, eso es para ese hombre demoledor, completamente, demoledor. ¿Por qué? Pues porque se creen, ese tipo de hombres, se cree superior a todo lo que les rodea. Entonces consideran que todo lo que les rodea, mujeres incluidas, están de alguna manera pues obligadas a satisfacer sus imperativos o sus gustos o sus deseos o sus necesidades o como se quiera llamar. Y eso evidentemente es lo que Cervantes está poniendo también de manifiesto en este episodio. Es decir, este tío es un señorito y convive entre pastores sin serlo y entonces hace ante los pastores exhibición de sus méritos como Periandro en el Persiles, que también gana todos los premios en esas especies de olimpiadas que tiene, etcétera, etcétera. Son esa especie de superhombres de diseño que después, cuando una mujer les dice que no, deciden suicidarse. Claro, ¿dónde está el valor de todo esto? O sea, son incapaces de seducir a una mujer, de seducir en el mejor de los sentidos, seducir para satisfacer, no lo convence. Bueno, se monta una tragedia tremenda. Entonces, el planteamiento es, Marcela es muy mala por no haber hecho caso de Grisóstomo, porque siendo Grisóstomo tan bueno, tan inteligente, tan culto, tan listo, tan preparado, tan rico, tan guapo, tan insoportable, Marcela le ha dicho que no. Mala, esa mujer es mala, se la califica de pastora homicida. O sea, se le dice, por tu culpa Grisóstomo murió, por tu culpa Grisóstomo se suicidó, por tu culpa Grisóstomo se puede ir al infierno. O sea, eres responsable de todo lo que haya hecho. O sea, Marcela es responsable de lo que Grisóstomo ha soñado con ella. O sea, fíjense del tema. O sea, nos hacen responsables de lo que hacemos en los sueños o en las pesadillas de los demás. Es completamente ridículo. Bien, entonces, eso es lo que dice el Quijote. Como ya conocemos al narrador del Quijote, ya sabemos que miente más que habla y que lo que dice el narrador no coincide con lo que está ocurriendo en la realidad y que lo que dicen algunos personajes tampoco es lo que está ocurriendo en la realidad, porque en el Quijote se da lo que se llama la novela perspectivista, que después Ramón Pérez de Ayala, muy querido aquí en Asturias y paisano nuestro y al que admiramos mucho, parece que descubrió también, ¿no? La novela perspectivista ya está en el Quijote, porque la cantidad de perspectivas que concurren en el Quijote para describir un mismo hecho es monumental. No hablemos ya de la historia de Lucinda, Cardenio, Don Fernando y Dorotea, que cuentan cuatro versiones diferentes de los mismos hechos vividos por los cuatro. Y cada uno cuenta la historia desde su propia legitimidad y participación en ella. El episodio de Grisóstomo es lo mismo. Grisóstomo no cuenta ninguna historia, la cuentan por parte de él. Y Marcela sí asume la palabra y pone los puntos sobre las íes. Pero la historia es esta. Aquellos que allí vienen, le explica un pastor a Don Quijote y Sancho, son los que traen el cuerpo de Grisóstomo y el pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le enterrasen.
Ningún suicida puede dar órdenes después de muerto y menos esperar que esas órdenes se cumplan. También Cervantes tiene bemoles, porque después de que el Concilio de Trento, que no fue cualquier concilio en la historia de la cristiandad, de 1545-1565 hubiera prohibido explícitamente el suicidio en la literatura, Cervantes se despacha en la Numancia suicidando a un pueblo entero. Hay que tener también ganas de tocar los bemoles a la Iglesia y a todo lo demás, para que luego me anden hablando a mí de que si Cervantes era católico, madre mía, ¿dónde habrán sacado esto? El Concilio de Trento, 20 años, y entre sus decretos está prohibir el suicidio en la literatura porque tomaban la literatura en serio. Es que lo que tienen los curas y los filósofos es que se toman la literatura en serio. Se lo toman todo en serio, porque el sentido del humor lo tienen donde lo tenía Spinoza y Platón. No se sabe dónde. El caso es que se toman el suicidio en serio y se prohíbe el suicidio. Pues Cervantes se despacha en la Numancia en 1580 suicidando a un pueblo entero. Eso sí, busca el aval de la historia. Y entonces, como está avalado por la historia, lo impregna de heroísmo y entonces hoy aquí ya todos tragan con la rueda de molino del suicidio de un pueblo entero. Porque si no te queda claro, un variato te lo sintetiza al final matándose. Retomamos el punto de partida, el punto final de Melibea la Celestina. Más valiente Cervantes, porque Fernando de Rojas no tenía el Concilio de Trento encima, tenía delante otra historia, pero no tenía el Concilio de Trento encima. Y por si fuera poco, en el Persiles hay un montón de suicidios y aquí Grisóstomo, ni corto ni perezoso, se despacha en el capítulo 13, también el 13, de la primera parte, sirviéndonos no solo un suicidio, sino el primer entierro civil de la literatura, yo creo que universal, de la literatura española. Entonces, y aquí asistimos al entierro civil, en plena contrarreforma religiosa, un entierro civil. Vamos, esto es tremendo. Por esto se dieron prisa a llegar, y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo, y cuando de ellos con agudos picos estaban cavando la sepultura a un lado de una dura peña. Es decir, llega el momento del entierro de Grisóstomo. Recibiéronse los unos y los otros cortésmente. Y luego Don Quijote y los que con él venían se pusieron a mirar las andas y en ellas vieron cubierto de flores un cuerpo muerto, cuerpo floral, muy lorquiano. La decoración floral junto con la decoración mortuoria es un rasgo muy típico de la literatura modernista. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, la flora y la fauna. El krausismo sirvió de decoración necrológica muy interesante a la generación del 14 y a la del 27. Esa decoración floral de, ¿no? Y en el poema Lo fatal de Rubén Darío, ¿no? Y la carne que tienta con sus fúnebres ramos y la tumba que aguarda, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el cuerpo muerto cubierto de flores, vestido como pastor porque no era pastor, está disfrazado de pastor. O sea, le pusieron el disfraz, ¿por qué no es pastor? Él es un rico heredero de grandes haciendas, estudiante salmantino, pero vestido como pastor, de edad al parecer de 30 años, o sea, un tipo en la plenitud de la vida, casi la edad de Cristo. Y aunque muerto, mostraba que vivo, había sido de rostro hermoso y de disposición gallarda, es decir, lo que se ha perdido en esto, ¿no? ¿Cuántas dirían, coño, lo que no quiere Marcela ya lo podía haber llevado yo? Pero no, porque el tío estaba obsesionado con Marcela, es decir, era alguien incapaz de superar el desengaño. Entonces, claro, si no superas el desengaño, la vida te destruye, porque eres incompatible con la realidad. Y, de hecho, la incompatibilidad con la realidad acaba así, en tragedia. Alrededor de él tenían las mismas andas algunos libros y muchos papeles, abiertos y cerrados. Aquí llega la mitificación del libro, de la escritura, de la cultura, ¿no? Día del libro y tal. Hitler también escribió un libro. Cuidado con eso. Libros abiertos hacia el humanismo, entonces esto ya seduce a los humanos. Oh, muerte de amor, esto es el romanticismo, la muerte de amor, vamos, le sube la bilirrubina a todo el romanticismo. Los idealistas aquí levantan, no vamos a decir lo que levantan los idealistas aquí, levantan el ánimo. Y así los que esto miraban, como los que abrían la sepultura y todos los demás que allí había, guardaban un maravilloso silencio, hasta que uno de los que al muerto trujeron dijo a otro:
Mirá bien, Ambrosio, si es este lugar que Crisóstomo dijo, ya que queréis que tan puntualmente se cumpla lo que dejó mandado en su testamento. Estos son los cómplices del suicida, en definitiva, ¿no? Este es, respondió Ambrosio, que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura, y ahora nos la va a contar por si no la supiéramos. Allí me dijo él que vio la vez primera aquella enemiga mortal del linaje humano. O sea, una tía que te dice que no, y esto es enemiga mortal del linaje humano. O sea, hipérbole, por supuesto, esto cualquier estudiante dice hipérbole, bueno, claro que es hipérbole, y retórica, esto es un despliegue de figuras retóricas impresionantes. Pero el lector inocente, que inocente lector, eso es un oxímoron terrible, que lee esto, o sea, los antecedentes, la fama que precede a Marcela es demoledora. Es demoledora. Y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento, tan honesto como enamorado. Es decir, como mi pensamiento es honesto, es decir, políticamente correcto en los tiempos en los que tiene lugar, tú, destinataria de él, estás obligada a acatarlo. Porque como mi sentimiento tiene una grandeza moral legitimada por el sistema ideológico concurrente, tú estás obligada a asumirlo. Porque yo, este sentimiento que tengo, es bueno. Por lo tanto, como es bueno, tú tienes que asumirlo. Ah, es que yo no estoy de acuerdo. No, no, no importa eso. Importa que mi sentimiento es tan fuerte que solo por la fuerza que tiene como sentimiento tienes que asumirlo, aunque no estés de acuerdo con él. Porque la grandeza moral de mi sentimiento está por encima de cualquier posible acuerdo o desacuerdo. Tan honesto como enamorado. Y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar. De desengañar y de desdeñar. De suerte que puso fin a la tragedia de su miserable vida. No, no, no puso fin a la tragedia, puso fin a su desengaño. A la tragedia le puso fin él, el Crisóstomo, la boca de oro esta, ¿no? Y aquí, en memoria de tantas desdichas, quiso él que le depositasen en las entrañas del eterno olvido. Bueno, esto es un episodio de un romanticismo puro. Esto Lord Byron, William Blake, Yeats, todos estos anglosajones estarían encantados. No hablemos ya de Schiller, de Schelling, de Goethe, de todos estos. Esto ya son palabras mayores completamente. Entonces entrarían en trance leyendo esto. La muerte de amor es la más elevada muerte que puede haber. Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. En fin, pero es esta exacerbación del sentimiento capaz de asumir la muerte antes que el desengaño. Porque cuando una persona dice a otra que no te quiere, bueno, pues, bueno, ¿qué le vas a hacer? Te buscas otra. Nunca falta una albarda para un burro, dicen, ¿no? Etcétera. Es decir, en este mundo el amor es una alianza. Es una alianza. Pero no, no puede ser una obligación. Ni hoy, ni en tiempos de Cervantes, ni nunca. Pero esto hay gente que como que no lo tiene claro todavía. Y nótese lo zorrón que es el romanticismo cuando dice, no, pero es que la legitimidad está dada en la potencia del sentimiento. Si mi sentimiento es más potente que el tuyo, es que vale más que el tuyo. No, pero es que un sentimiento excesivamente potente puede ser un pensamiento excesivamente corto. Eso es el problema. Que no por mucho sentir la vida se vive mejor, porque el exceso de sentimientos no nos exime de un mínimo de pensamiento. Y claro, a veces el sentimiento puede hacernos incompatibles con la realidad. Ella lo desengañó a él y le hace un favor desengañándolo, pero él no se da por aludido. Él es insensible al desengaño. Lo peor que puede ocurrir en este mundo es que se sea insensible al desengaño, porque entonces no se madura. Y claro, se muere. Y volviéndose a Don Quijote y a los caminantes, prosiguió diciendo, aquí Don Quijote está atento, Don Quijote es un receptor, ese cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ahí es nada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, vosotros sois gente común y corriente, pero aquí estuvo alguien a quien el cielo puso, vamos, el almíbar. Ese es el cuerpo de Crisóstomo, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza y finalmente primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Esto es el retrato del romanticismo heroico.
Es decir, debió de ser un cursi insoportable. Ustedes se imaginan tener a su lado a alguien que es único en el ingenio, en la cortesía, en la gentileza, en la amistad, en la magnificencia, sin presunción de ningún tipo. Yo no sé cómo se puede ser todo esto sin presunción. Borges sabrá. ¿Cómo se puede ser todo esto sin presunción? Borges sabrá. Alegre sin bajeza, es decir, sin chistes malos. Es una cosa... Y lo dice Cervantes, lo de alegre sin bajeza, cuando pone a cagar a Sancho delante de toda la literatura universal del mundo. O sea, no hay personaje que quedara más en público que el pobre Sancho, que lo puso en público delante. No creo que haya ser humano que no conozca esto. Y finalmente, primero en todo lo que es ser bueno y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Es decir, es un mártir. Es un mártir del paganismo. Claro, ¿cómo se le puede decir que no a un Grisóstomo? Claro, es que esto parece la hermanita de la caridad universal. Quiso bien, fue aborrecido. Adoró, fue desdeñado. Rogó a una fiera. Importunó un mármol, corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió a la ingratitud de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar, para que viviera en la memoria de las gentes cuando pudieran mostrar bien esos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra. Es decir, renuncia a todo. Como quien fuisteis malos conmigo, no merecéis ni mis escritos ni nada. Adiós. Entonces, claro, uno dice, Dios mío, esto debe ser un Einstein que lo ha rechazado la Academia Sueca o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Este es el retrato de Grisóstomo con el que se encuentra el lector a medida que va leyendo. Y dice, esta mujer es malísima, fíjate que tú que rechazara a una persona de esta naturaleza. Entonces se nos entona la canción de Grisóstomo, se nos canta ese autoplanto, ¿no? Ese llanto, esa autoelegía. Yo muero, en fin, y porque nunca espere buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía, sobre todo en su fantasía. Desde luego. Es decir, se suicida. Es una especie de Sócrates del amor. Es una especie de Cristo que, a cambio de la filosofía cristiana, renuncia al más allá. Este señor no espera estar esa tarde con Dios en el paraíso. No puede esperar esto. Oh, en el reino de amor, fieros tiranos, celos. ¿Celos de quién? Si Marcela no está con nadie, absolutamente. Marcela no ha dado celos a nadie, como dirá ella. Entonces, celos y no sé cuánto más. Ponedme un hierro en estas manos, quizás metonimia por el puñal. Dame desdén una torcida soga, quizás metonimia por una horca. Quizás la metonimia por una horca, por una soga al cuello del suicidio. Son instrumentos suicidas, son instrumentos que remiten inequívocamente a la muerte, cuando, insisto, está prohibido el suicidio. Y concluye, diré que la enemiga siempre mía, hermosa del alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que en fe de los males que nos hace, amor su imperio y injusta paz mantiene. Y con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma sin lauro o palma de futuros bienes. No hay resurrección posible, no hay recompensa en un más allá. Es decir, es un suicidio post-nietzscheano, completamente romántico. No hay ningún tipo de esperanza en un más allá, ni en el infierno. O sea, no se reconoce a la metafísica cristiana. Esto es un... Es una reconstrucción de un mundo pagano, de un mundo completamente pagano. Entonces, claro, de alguna manera la literatura aquí está preservada de la religión. Lo mismo ocurría en la Galatea. Cervantes preserva la literatura del imperativo religioso.
se sustrae a las disposiciones del Concilio de Trento, acudiendo a un humanismo. De nuevo, aquí se acoge al pacto entre la cruz y la pluma, de tal manera que se refugia debajo de las faldas de Erasmo, por así decirlo, ¿no? Siendo en realidad un Spinoza. O sea, Cervantes es, filosóficamente hablando, un Spinoza que está protegido bajo la tradición erasmista, porque juega muy bien a todas las bandas, evidentemente. Entonces, esto es Grisóstomo, es decir, yo soy un hombre incomprendido, soy una criatura romántica, casi con 200 o 300 años antes del romanticismo. Pero Marcela hace acto de presencia después. Marcela, en un momento dado, asoma por una peña, por una posición muy superior a todos, una posición iconográficamente muy por encima de todos ellos, y habla, toma la palabra. Claro, Marcela ha recibido, como hemos dicho antes, un montón de improperios. El arcanal, pastora homicida, enemiga mortal de linaje humano, no es una cosa parecida, ni Stalin ni siquiera, o sea, es una cosa terrible, ¿no? En fin. Entonces, toma la palabra en un momento dado. No vamos a leer aquí el discurso de Marcela, pero ¿qué ocurre con Marcela? Marcela se pasa de frenada. Marcela hace una defensa de sí misma que nos deja a todos con la boca abierta, pero si nosotros examinamos bien lo que dice Marcela, Marcela se pasa de frenada. Se pasa un rato. Y quienes más se pasan son los intérpretes de Marcela, que esas ya cogen carrera y ya la de Dios. Ya, o sea, ahí ya se pilla la pista libre. Y, entonces, Marcela dice algo que está totalmente proscrito en el mundo protestante. Marcela dice: yo nací libre. Esto no se podría haber escrito en el mundo protestante. Vamos, si tú a Lutero le dices que yo nací libre, Lutero te quema. Si a Calvino le dices que yo nací libre, Calvino te quema. Entonces, claro, cuando este pobre hombre, Ricote, que es un evasor de capitales, es un evasor de impuestos, que viene a llevarse su dinero sin declarar, dice que en Alemania puede hacer lo que quiere, ¿por qué no habla con Miguel Servet? A ver si Miguel Servet pudo decir lo que quiso, ya no hacer, sino decir. En fin, bueno, cómo viven los católicos en la Alemania luterana, ¿no? Yo nací libre, esto ya no es posible. En el mundo luterano, el Quijote no se lo habría podido escribir, ya para empezar. Yo, no porque en el mundo luterano no se nace libre, se nace determinado por los designios de la providencia. No se puede ejercer el libre albedrío. Uno está, la salvación o la condena del alma ya están determinadas a priori por la providencia, según Lutero, claro. Yo nací libre. Claro, la pregunta es: ¿usted nació libre, señora Marcela, de qué? Aquí podemos ponernos en dos planos. En el plano en el que se sitúan los teólogos o los filósofos, que es la interpretación literal. Y dice: no, usted no pudo nacer libre porque usted nace condicionada por una serie de causalidades, y es que nace pues de un padre, de una madre, nace pues con unas patologías, con unas cualidades genéticas. Sí, bueno, pero eso no es lo que está diciendo la frase yo nací libre. La frase yo nací libre es: yo nací libre de asumir los compromisos que me imponga Grisóstomo o cualquiera como Grisóstomo. En ese contexto hay que entender esta frase, porque esta frase no se dice al margen de todo, sino que esta frase está insertada en la gramática del Quijote, en un contexto específico. Es decir, ante un tío que, junto con sus amigos, le reprochan a ella no haber cumplido la voluntad de ese tío. Entonces, yo nací, ante Grisóstomo yo nací libre. Es decir, yo cuando nací, mis padres, ni yo ni nadie, firmaron un contrato con Grisóstomo, en virtud del cual yo tenía que hacerle caso a este señor. Pero lo hacen en unos términos mucho más amplios. Yo nací libre. Bueno, no nacemos libres de enfermedades, no nacemos libres de montones de circunstancias. Por lo tanto, no se nace con libertad. Ella nació mujer. Esto es innegable en el Quijote. Otra cuestión es que luego, andando el tiempo, pues se descubra que Marcela tenía próstata o algo así. Pero por el momento no se puede constatar esto. Por el momento. Entonces, yo nací libre. Esta es una hipérbole, indudablemente. Ahora bien, cuando se habla de la libertad, todo se inflama. Cuando se habla de la libertad, entonces ya pasamos a un terreno mucho mayor. Cuando se habla de Aristóteles, la gente desconecta. Cuando alguien está dormido y oye al lado que se habla de libertad, despierta. Aunque no sepa muy bien de qué, pero interviene.
Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Bueno, también podía tener la libertad en una isla desierta. O sea, Robinson Crusoe vive en una isla desierta y tiene mucha libertad. ¿Pero libertad para qué? Parafraseando a Lenin, ¿libertad para qué? Claro, ¿qué puede hacer en los montes? No puede ir al cine, no puede hacer una tertulia, no puede escuchar la radio, no puede ver la tele, no puede conectarse a internet, etcétera, etcétera. Bien, al margen de esto, tampoco lo podía hacer en su época, pero pensamiento de Spinoza, el ser humano es mucho más libre en la ciudad, dentro del Estado, que en el mundo salvaje, donde las leyes las marca la naturaleza, mientras que en la ciudad las leyes debidamente organizadas aseguran una libertad porque hay más posibilidades de vida que en un lugar donde no hay nada. Entonces, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Si asociamos la libertad a la soledad, aquí ya estamos complicando normalmente las formas de entender la libertad, porque esta entiende la libertad por la acausalidad. Es decir, si yo vivo en un mundo que no me condiciona para nada, tengo la máxima libertad. Ya, pero si no tienes condicionamientos, la máxima libertad consiste en el máximo grado de imposibilidad de hacer algo, porque necesitas siempre algo sobre lo cual articular tu acción. Si no tienes nada que hacer, no puedes tener libertad. O sea, la libertad de Marcela simplemente consiste en dormir o no dormir, en pasear las cabras o no pasearlas, o en encontrarse con alguien que quiera o no quiera hablar con ella. Pero esas posibilidades de libertad son muy pocas. Son las que ella quiere, correcto, pero que no me diga que la libertad es renunciar a la vida social, porque eso es simplemente sustituir una articulación de la libertad por una articulación dada en un contexto diferente, por una articulación diferente. Pero no hay más libertad en el monte que en la ciudad, del mismo modo que no hay más libertad en la Edad Media que hoy. Hay una libertad diferente, articulada de forma diferente. Entonces, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Los árboles, prefiero los árboles a los hombres. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Es decir, se mira en el espejo y comunica sus pensamientos a los árboles. Vale. Es lo mismo que si dices yo hablo al micrófono y miro al interruptor y comunico mis... Sí, bien, nada que objetar con eso. De acuerdo. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino. Aquí nació libre, pero a expensas del cielo. Es decir, yo nací libre, pero lo que diga el cielo. O sea, aquí ahora nos hemos pasado al otro bando. Nos hemos pasado al bando de los políticamente correctos con la religión. Y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Por elección de Grisóstomo, vamos. Por elección ajena, quiere decir. Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, su castidad, se refiere, su virginidad, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Es decir, yo, digamos, soy anafrodita, viene a decir, yo no tengo deseos relaciones sexuales con nadie, ni deseos amorosos con nadie, no tengo ese interés, no me mueven esos criterios, lo cual es tan respetable como cualquier otra cosa, por supuesto. Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, ¿no? Es decir, no os debo nada. O sea, cuando alguien te dice no te debo nada, prepárate porque la siguiente es la embestida. No codicio las ajenas. Esto dice mucho por parte de ella. Es decir, lo que quiero es que me dejéis en paz. Simplemente. O sea, no está pidiendo ni más ni menos de lo que pide mucha gente, que la dejen en paz, directamente. Tengo libre condición. Esto es inasumible de nuevo para el protestantismo. Es decir, el catolicismo lo que te está diciendo es tengo derecho a que me dejéis en paz, porque yo no me meto con vosotros, ni entro en vuestra casa. Es lo que está diciendo la Celestina cuando Sempronio le dice voy a decir a todo Dios quién eres, que es una puta vieja de los cojones. Todo esto lo suelta Sempronio, ¿no? Y le dice Celestina, ¿vas a decir a todos quién soy yo, Sempronio? ¿Vas a decir a toda la ciudad quién es esta puta vieja, que me conocen más que a ti? ¿Vas a decir a todos quién soy yo? Quítasteme tú de la putería, le dice. Anda, vete a la mierda. En definitiva, entonces tengo libre condición. Es decir, a mí vosotros no me decís con quién me acuesto. Y no gusto de sujetarme.
Esto es algo absolutamente fundamental que a la gente le cuesta mucho trabajo comprender, sobre todo frente a las mujeres, porque se consideraba que la mujer era una criatura perfectamente vulnerable y perfectamente disponible, de que tú la tomabas y la dejabas cuando te daba la gana, porque eres muy guapo, muy listo, muy rico. Esto era el patriarcado, el intercambio de mujeres por parte del cabeza de familia. Yo te doy, tú me das, yo tomo, no sé cuánto más. Todo este tipo de... Esto el capitalismo lo desbancó, porque desde el momento en que la mujer tuvo acceso a trabajo y a dinero, nanay, y esta que tiene, además, no en un sistema capitalista, pero sí en un sistema en el que te permite decir, yo no convivo con vosotros, ni con las monjas en los conventos, ni con los hombres en el matrimonio, y me aparto a un territorio donde vivo como yo quiero. Y si yo quiero vivir sola, es responsabilidad mía y a mí nadie me gobierna. Eso es, digamos, el carácter que da Marcela y que la convierte en un personaje absolutamente insólito en toda la literatura anterior. No hay ningún precursor del carácter de Marcela, absolutamente nadie, y tardará muchos siglos, y voy a parafrasear aquí a Lorca, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, como diría de Ignacio Sánchez Mejías, un personaje femenino como esta mujer, porque casi nos tenemos que remontar en el futuro, vamos, dirigirnos a hacer una prospección hacia la madre del magistral, hacia doña Paula, cuando es otra mujer que tiene que desengañarse ante muchos hechos en la vida para colocar a su hijo en una alta jerarquía eclesiástica, como para que venga una tonta como la Ana Ozores y lo eche todo a perder. Después de todo lo que yo he trabajado por ti, Fermo, que me vengas a echar 2 horas de confesión con esa tonta del bote. Y el otro dice, no, madre, es que no es como las demás. Dice, eres un papanatas, Fermo, es como todas, Fermo, que no te enteras, hijo, de nada. Y es cierto, porque es que se enteró el magistral. Mucha teología, mucha filosofía, mucho conocimiento de esto y aquello, y al final no sabe lo que es una mujer. No hay cosa más miserable que no saber qué es el amor de la persona a la que se quiera, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, ¿no? Evidentemente. Y eso es lo que le pasa al magistral, que no sabe lo que es una mujer. Y es lo que le pasa al Grisóstomo que hay aquí. Entonces empeña en esta. Tengo libre condición, es decir, soy dueña y consciente de mis actos. Y non servia, no te quiero. Y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entrego con el otro. Es decir, no ando coqueteando con nadie, no ando en esto, no ando en lo que vosotros andáis. O sea, no discuto, no polemizo. Eso es cosa vuestra, no mía. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen. Amén. Como el que se entretiene jugando a las canicas. Eso es cosa de cada uno. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Como quien, chitón, ¿eh? Que al final del camino está Dios, a ver quién se mete conmigo. Es decir, busca en definitiva el amparo de lo políticamente correcto. Entonces, esta es la esencia del discurso de Marcela, y con esto coge, se va y no dialoga. Que conste, no dialoga. No es un personaje que pierda el tiempo hablando con nadie. Dice lo que tiene que decir y hasta luego. Si estás de acuerdo, muy bien, y si no, también, porque a ella le da igual. Ni más ni menos. Es decir, que en la época del diálogo, este personaje tan admirado para mucha gente, no se olvide que este personaje no dialoga. No dialoga porque considera que no se puede dialogar con quien no sabe razonar. Y si esa gente no sabe razonar, porque las razones que argumentan son completamente idealistas y son razones que conducen a un mundo incompatible con la realidad, no hay por qué perder el tiempo con ellos. Y de hecho no lo pierde, porque no les da ninguna categoría. Es una mujer que vive a su modo, a su manera, y con su pan se lo come. Y punto. Entonces, en ese punto, este personaje es completamente, insisto, insólito en su tiempo y tal vez en todos los tiempos, porque además vamos hacia unas sociedades en el futuro en la que el individuo cada vez pinta menos, aunque se hace creer que el individuo cada vez es más valioso y que los sentimientos individuales son más valiosos. Los sentimientos individuales son valiosos en tanto que se identifican con un gremio que tiene potencia suficiente para imponerse como presuntamente valioso.
Cuando otro régimen político, otros regímenes políticos sustituyen al que actualmente conocemos con el nombre de democracia, veremos a ver qué papel puede desempeñar en esos regímenes políticos la literatura, que además nunca ha dejado de existir, la literatura nunca ha dejado de existir, pero veremos a ver cómo sobrevive en los tiempos que vienen, porque los tiempos que vienen son muy inquietantes para el individuo. Son tiempos muy totalizantes. Entonces, veremos a ver cómo se puede interpretar el Quijote en el futuro y en los tiempos que vienen. Pero eso ya lo dirán quienes nos sucedan en las interpretaciones cervantinas. Yo ahora quisiera cederles la palabra por si tienen preguntas, comentarios o cuestiones que hacer para continuar con ello. Esta mañana, en la primera parte de la sesión, dijo, hablando de libertad precisamente, si no entendí mal, que hace 20 años teníamos más libertad que ahora. ¿Podría explicar un poco más este punto? Sí, la libertad no es un concepto que se amplíe con el paso del tiempo. Se atribuye a Kant la afirmación en virtud de la cual él decía que la historia de la humanidad, la historia de los seres humanos, era el desarrollo de la idea de la libertad. No es que en el romanticismo hubiera más libertad que en la Edad Media, ni que en el siglo XII, 1100 y pico, en Europa hubiera más libertad que en la Alejandría de Hipatia. Simplemente la libertad se ordena, se reglamenta, se organiza conforme a leyes que en última instancia son políticas, porque se configuran en torno a estados en la Edad Moderna, o que son feudales porque se configuran en torno a feudos en la Edad Media. Pero creer que la libertad es algo, es una circunferencia que amplía su radio a medida que avanza la historia o el paso del tiempo es un error. Porque, insisto, en la Edad Media había más libertades de las que hay hoy en muchos aspectos. Y hoy hay más libertades en otros aspectos de los que había en la Edad Media. Y lo mismo podemos decir respecto a hace 20 años o respecto a hace 10 años, porque cada vez que las leyes cambian, y las leyes cambian con mucha frecuencia y con mucha aleatoriedad, pues evidentemente cambia el criterio de libertad en el que se objetiva el ordenamiento jurídico de un Estado. Y ese criterio no es estable. Es decir, en la República Popular China se pueden hacer cosas que aquí no se pueden hacer, y al revés. Otra cuestión es que nos gusten más las cosas o nos gusten menos las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer aquí o en la República Popular China. Pero yo no creo que haya... Es decir, la política es la administración del poder. Es decir, es la organización de la libertad. Y naturalmente la organización del poder, la administración de la libertad, varía según las personas. Hay personas para las que confinarse no supone ningún problema, porque ya de hecho a lo mejor antes del confinamiento ya vivían confinadas. Entonces, al no tener conciencia de la necesidad de salir, eso no supone ningún problema. Y hay otras personas pues que, bueno, cualquier cosa puede suponer un atentado para su libertad, porque en un mundo donde el criterio de libertad se hace cada vez más subjetivo, porque hay menos posibilidades para objetivarlo, claro, las posibilidades de lesionar esa libertad son cada vez mayores. Son cada vez mayores. De manera que, bueno, para un franquista había más libertad en la dictadura de Franco que hoy. Pero es que no todos somos franquistas. Es que eso depende de más cuestiones que quieran. Sí, yo quería preguntarle, a raíz de lo que ha hablado del discurso de la pastora Marcela, que sabemos que muchas veces se ha interpretado dialógica o ontológicamente como un discurso feminista en muchos contextos, ¿qué opinan sobre si el Quijote ha sido materia prima para este tipo de interpretaciones ideológicas postmodernas? Porque bajo mi punto de vista es una mina, se podía hablar de un Quijote ecologista cuando hay episodios pastoriles, un Quijote socialista con el discurso de la Edad de Oro, un Quijote multicultural con el Morisco Ricote, un Quijote incluso LGTBI,
la historia del curso impertinente puede interpretar como que hay una amistad masculina tan fuerte que uno de los amigos quiere separar al otro de su mujer. ¿Considera usted que el Quijote ha sido lo suficientemente explotado por este tipo de ideologías postmodernas retorciendo sus interpretaciones, o eso está por llegar todavía? Eso le ocurre a todas las obras. Vamos a ver, el Quijote es un campo de publicidad importante para el que lo sepa manejar, para el que lo sepa maniobrar. Por lo tanto, hablar del Quijote supone ocupar un terreno de juego visible. Es decir, si hablamos de Juan Valera, o si hablamos de Saavedra Fajardo, o si hablamos de Domenchina, bueno, pues es muy tangencial. Incluso si hablamos de Vances Candamo, también es tangencial. Si hablamos de Cubillo de Aragón, también es tangencial. Pero claro, hablar de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, de Shakespeare, pues ya nos sitúa en un contexto más visible. También es cierto que hay mucha gente en ese contexto. Es decir, hay muchas ovejas balando en el mismo rebaño. Pero bueno, siempre puede haber un balido que se oiga más que otros. Pero ahí estamos todos. Ahí en el Quijote estamos todos los que de alguna manera pues hemos querido hacer valer una interpretación literaria, un sistema literario. Pero al hilo de esta cuestión, yo empecé a estudiar el Quijote cuando estaba en tercero o cuarto de carrera, pero no en la facultad, porque en la Universidad de Oviedo a mí no me explicó el Quijote nadie. Quien nos impartía la materia de Siglo de Oro llegaba siempre hasta San Juan de la Cruz y llegábamos al cántico espiritual y ahí quedábamos, en el cántico espiritual. No digo levitando, pero quedábamos ahí. No llegábamos ni al siglo XVII. Entonces a Cervantes no me lo explicaron en la universidad en la que estudié. Pero comencé a asistir ya desde cuarto de carrera a congresos cervantinos donde conocí a muchas personas que estudiaban, interpretaban el Quijote, procedentes de diferentes países, de América, de Europa, de Asia, y ahí tuve la posibilidad de tener, desde muy jovencito, desde los 20 años aproximadamente, a mi alrededor, como todos los que asistíamos a esos congresos, que de 20 años no éramos muchos, pero sí éramos varios, no muchos, pero sí varios. Entonces oíamos a gente que hablaba sobre el Quijote, unos mejor, otros peor, naturalmente, como todo el mundo. Entonces, estoy hablando del año 87-88, yo con 20 años iba a los congresos estos donde hablaba personas como Ted Riley, Carol Johnson, Carlos Romero, Muñoz, bueno, una joven Aurora Ejido, hispanistas británicos como Anthony Close, bueno, Jean Canavallo, en fin, gente con la que pues, puede estar, aprendes más, aprendes menos, ahí están todos. Y otras personas, pues más de segunda fila o de tercera fila, que algunas desaparecieron, otras eran accidentales, otras tuvieron un momento más o menos brillante y después se disolvieron, pero hubo otros que seguimos con el Quijote, seguimos trabajando el Quijote. Entonces, en aquellos tiempos que todavía las ideas actuales estaban germinándose, pero no habían tenido entonces el apoyo que hoy tienen, había otras ideas. Entonces, el episodio de los galeotes se interpretaba en términos marxistas. El episodio de los galeotes se interpretaba en términos completamente marxistas. Esto debería estar apagado. Se interpretaba en términos completamente marxistas, ¿verdad? Es la 1:30 ya, ¿no? Entonces tenemos que ir acabando. Llevamos acabando, de hecho. Se interpretaba en términos completamente marxistas. Andando el tiempo, se interpretó ya en términos de otra naturaleza, completamente diferente. Quiero decir con esto que el Quijote siempre estaba reflejando la ideología dominante en el contexto académico dentro del cual se impartía. De tal manera que era un reflejo de todo esto. Convertir al Quijote en eso, en el lecho de Procustio, es algo que ha ocurrido desde siempre.
En la ilustración, y lo vamos a ver en otros ejemplos, se consideraba que el Quijote de Avellaneda era más valioso que el Quijote de Cervantes, ¿verdad? Y por lo tanto, pues todo este tipo de cuestiones siempre han resultado históricamente muy variables. Ahora bien, lo difícil es hacer prevalecer una interpretación del Quijote más allá del cambio de paradigma interpretativo, más allá de la ideología dominante en cada momento, más allá de lo políticamente correcto en cada momento. Entonces, claro, cuando alguien hace una interpretación del Quijote que puede tener mucho eco y mucha resonancia en un determinado momento, quizás puede llegar muy lejos en ese momento, pero cuando cambia el paradigma, y los paradigmas cambian muy rápido, cambian en cuestión de 10 años, cambia todo, pues eso ya ha desaparecido. El pensamiento de Cervantes, de Américo Castro, es una interpretación del Quijote que se plantea como preludio nada menos que del pensamiento y de la filosofía idealista kantiana. Es decir, para mí no cabe mayor aberración que esa. Pero ha estado vigente mientras ha estado vigente la ideología orteguiana, la ideología idealista, todo este tipo de filosofías. Ahora se imponen otras, y entonces en el Quijote se ve pues la caja de resonancia de las ideologías actuales e imperantes. Toda la gente va al Quijote como una sala de reunión, como una sala de citas sectarias de todos los que pensamos lo mismo, y sale muy contenta de ahí. Pero al Quijote esto le da igual, porque la literatura devora todas las interpretaciones que se vierten sobre ella. Y la literatura sigue funcionando igual, al margen de todas las chorradas que los críticos decimos sobre ella. El tiempo irá haciendo prevalecer unas interpretaciones sobre las otras. Pero, como se dice popularmente, yo respeto todos los fanatismos. Ahora, eso sí, somos conscientes de que convivimos con la barbarie. Convivimos con la barbarie. Los bárbaros no son los extranjeros. Los bárbaros ya hoy día somos nosotros. Entonces, en fin, esto es paciencia con esto. Si una interpretación no te gusta, te buscas la que te guste. Bueno, mañana continuamos entonces.